Chile, hola América, buenas tardes Planeta Tierra, saludamos a todo el mundo que se conecta a Like Media, nuestro programa un día más completamente en vivo cuando son las 18 horas con 12 minutos. Agradecemos a la gente que estaba esperando porque hoy día tenemos invitados de lujo, precipitaciones de piropos el día de hoy. Se avecina una tormenta de belleza, solamente personas hermosas el día de hoy y les voy a dar un dato. El día llegaron nuestros compañeros de trabajo, nunca habían llegado tan maquilladas y preparadas el día de hoy porque quien viene es uno de los hombres más guapos actualmente en la televisión y una de las carreras quizás con más proyección en el mundo femenino, en una influencer que nació para esto. La vi y le dije, oye, tú naciste para esto. Además también es muy guapa, hay que decirlo. Son una pareja muy, muy, muy linda. Ya los vamos a presentar, pero antes también saludamos a las personas que están acá porque quieren ir este fin de semana a Dream Beach. Miren lo que tenemos acá. Es el Dream Box y por supuesto vamos a hacer el unboxing para que ustedes vean qué hay dentro de esto. Y todas las personas que nos están viendo, que se suscriban, tendrán la posibilidad de ir este sábado 13 de enero a Playa Punta Piedra, a Dream Beach 2024. ¿Qué hay en su interior? Lo vamos a ver inmediatamente. Tenemos el Dream Box donde está la polera de Dream Beach, la polera oficial que ustedes también podrían ganar el día de hoy. Tenemos, viene el vaso de este whisky, Blondie, de Johnny Walker. Tenemos también los auspiciadores que están acá adentro, Pepsi. Uy, se llevaron la... ¿Y las entradas las sacaron? ¿Quién sacó las entradas? Bueno, típico que pasen este tipo de cosas, pero lo importante es que la Dream Box podría ser tuyo también. Y dos entradas. Como hoy tenemos una pareja, vamos a regalar dos entradas dobles a parejas que nos estén escuchando, que nos estén viendo y que escriban la razón de por qué deberían ganar. Por ejemplo, cumplen un mes, tienen aniversario de matrimonio, se conocen hace un tiempo, pueden ser parejas de amigos, parejas de hermanos, esposos, heteros, bisexuales, homosexuales, todas las parejas bienvenidas. Amor es amor y lo importante es que hoy día los vamos a premiar a través de las entradas para Dream Beach. Escríbenos por qué deberían ir y así de simple puedes ganar. Hoy día tenemos como siempre a Consu Villarruel que está con nosotros, que es parte estable de nuestro programa. Consu, ¿cómo estás? ¿Te veo emocionado hoy día? Sí, estoy muy emocionada por los invitados, la verdad. ¿Te gustan los invitados, no? Sí, me encantan los invitados. Amante además de los reality, y ustedes la pueden ver ahí al lado. Otra persona que antes de partir el programa, por eso partimos unos minutos tarde, les realizó el clásico ping pong que ustedes van a poder ver también, por supuesto, en nuestro Instagram, likemedia-tv. Matías Almendras Lucero, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Tuve la oportunidad de compartir con los chicos, así que muy simpático. Ojo, respondieron, hablaron de todo sobre su relación. ¿Algo que te haya sorprendido que no esperaba? Dijiste, esta es la cuña que necesitaba.
La tenemos. Excelente. Pero no lo voy a decir si no lo dicen ellos ahora. No lo van a poder ver en LikeMedia-TV. Por favor, María Consuelo Villarruel, te vamos a dar el honor de presentar a los invitados porque los comentarios ya están en llamas. Están aquí, los vamos a conocer, vamos a entrevistar, vamos a ver en qué están, qué se viene el 2024, pero los presentamos. Pero uno da uno, ¿no? Como quieras. Bueno, primero voy a presentar a la guapa Guarén, que tengo acá al lado. Un aplauso para Guarén, por favor. Hola, buenas. ¿Cómo están? Gracias por recibirnos, atendernos. No tengo idea. ¿Por qué hago acá? Por atendernos. Sí, bueno. Gracias por su hospitalidad. Pase por la ventanilla 2. Pase por la ventanilla 2. Una consulta al doctor. ¿Y a quién más? No te pongas nerviosa. Tranquilidad ante todo. Ah, y a Nicolás Olavarrieta, que está aquí al frente. Un aplauso para Nicolás, chicas. Oye, pero hasta la directora habló, dejó de pinchar. Eso no se hace. Dirección nunca aplaude, tranquilo. Nico, ¿cómo estás, bro? Bien, y tú, Carol, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos con la Wari y estar acá. Oye, excelente, qué gusto tenerlo acá. Vamos a estar hablando de todos. Un romance que se huele. Solo un enamorado conoce inmediatamente a otros enamorados. Pero antes de hablar del amor, vamos a hablar de Boop, que está con nosotros. Aquí está, destapa el sabor del verano. No es una energética, es una bioenergética. Cúrcuma, guaraná, cero calorías, libre de sellos, aprobada por la FDA, cero azúcar. No es una energética, es una bioenergética. Esta es para ti, Mati. Gracias. Ya lo saben, está con nosotros. Puedes conseguirla en Boop.cl, lo mismo en su Instagram. Puedes pedirla a todo el país. Gracias, Boop, por refrescar nuestro verano. Estamos con Nico Solabarrieta, estamos con la Guarén. Y yo voy a partir con una pregunta a la Guarén, porque delante estaba preguntando, ¿tu nombre es Valentina? Valentina. Valentina. ¿Por qué Guarén? ¿De dónde nace ese nombre? Disculpa, me imagino que te lo han preguntado un millón de veces. ¿Viste el reality? No. Ah, ya. Yeah. Por eso hago la pregunta. Vi algunos capítulos, pero justo donde explicaste quizás, no lo vi. Bueno, me decían rata cuando chica porque robé en un supermercado. Entonces mi papá dije, no, oye, esta niñita es una rata. Y cuando cumplí 15 años de niñita, pasamos a ser mujer. Y mi papá dijo, mira, las niñas normales cuando les llega la menstruación, si a la mujer no llega la menstruación, por si no sabían, pasan a ser mujer y tú de rata pasaste a ser Guarén. Entonces, no sé, quedó como Guarén toda la vida. Mis amigas lo escucharon en el colegio y dijeron, no, ya, la Guarén. El Guarén, siempre fui el Guarén. El Guarén. ¿Y sigues siendo una delincuente juvenil? Mira, no voy a dar mi más detalles. Por favor, si no después van a dejar como cleptómana. Sí, robos hormigas durante toda su adolescencia. De rata a Guarén. ¿Pero te gusta el apodo? Me encanta que me digan Guarén, pero la gente lo toma muy despectivo. Me dicen, ¿pero cómo te voy a hacer Guarén? Me pasa un poco eso. ¿Cómo te voy a tratar de Guarén si te llamas Valentina? Eres tan linda. Pero es que ya me acostumbré. Si me dicen Guarén, no me imagino un rato, me imagino mi cara como, hola, buena. Y acá viene una pregunta que era la razón de por cuál te pregunté el inicio. ¿Cuáles son tus objetivos comunicacionales? ¿Qué te gustaría seguir haciendo en las comunicaciones? ¿O para ti era un paso nomás estar en el reality y te da lo mismo lo que venga después? No soy una persona que piensa mucho en el futuro. No sé si será algo bueno o malo. Lo del reality llegó y bueno, lo hice. Y ahora, más que expectativas, no sé qué pienso. Solamente estoy dejándome fluir y que las oportunidades vengan, más que pensar en algo. Y, por ejemplo, pensar quizás en eso, quizás no a tan largo plazo, pero a corto plazo, de ir reemplazando el Guarén por Vale. Simplemente Vale. Vale guión bajo Guarén, quizás. Tenemos aquí a don... Por Wari. Nicolás, Wari, ya ahora lo cambiamos, es Wari. Sí, ya no es Guarén. ¿Ya cambió tu Instagram o no? Es que me robaron el celular, entonces estoy sin celular. Hace 2 días, no tengo mail, por si alguien me está tratando de llamar. No estoy muerta, estoy aquí con Carol Lucero. Mira. Pero lo vamos a cambiar cuando recupere el celular. Que no sé qué es peor, si estás perdido o con Carol Lucero. Van a decir, ¿qué puede ser esa concha de tu madre? A lo mejor así, puta, hubiese preferido que se perdiera. Secuestramos a Carol Lucero en la inmediata. Pero lo importante es, de verdad, a lo mejor de repente ese la Wari guión bajo Vale o Vale guión bajo Wari. Es que repente, hoy te digan es que Vale. Ya marca registrada, ¿no? Ya es Guarén. Sí, Guarén. No puede cambiar el Guarén, tiene que quedar. Pero los cercanos le podemos decir Wari, tú le puedes decir Wari. Wari, entonces te puedes decir. Ustedes tienen derecho a decirme Wari. Acá Wari. También, las que todos se mueren por Nicolás también. Wari.
Cambiémosle de GC entonces, pongámosle la Wari para que la gente también, tienen muchos fanáticos que están acá comentando, llámenle la Wari también, es mucho más bonito, porque ¿qué pasó, por ejemplo, en ti, Nico, cuando de repente dicen, no me imagino de repente, oye, te voy a presentar una mina, man, la Guarén? O sea, ¿qué es lo que uno se imagina? Puta, es que es divertido. Después cuando salí, mi mamá me dice, bueno, si me la traes para la casa, olvídate que lo voy a decir Guarén. Es Valentina. Guarén, ni cagando. Mira, y además me lo dijiste de una forma que me imagino a la Ivette diciéndolo, weón, enojada. Oh, que me hizo reír, weón. No, pero mira, ¿qué pasa? Cuando yo entré al reality, no me acuerdo quién era el que ya le decía Guari. Entonces yo nunca alcancé a decirle Guari. Yo me acostumbré a Guari. La Eva. La entonces Eva cuando yo ya entré, ya le decían Guari. Entonces yo me acostumbré a Guari al inicio. Guarén me sonaba raro. Sí, así que si Guarén me es para acá. Es que para nosotros. Desayuno, de hecho, la etimología de Guarén, si no me equivoco, es ratón en Mapudungún. En Mapudungún. Sí, en Mapudungún es Guarén. Entonces, como pude, es como raro. Sí, porque es como, a mí no me gusta. Como es porque están siendo despectivos con los ratones, ¿ves? Sí, porque los ratones tienen que ser algo malo. Puta, es que uno se ve una rata, weón. No sé, de repente a quien le guste. Tenemos preguntas a través de las redes sociales, chicos. Me imagino que ustedes están ahí monitoreando porque hay muchas personas participando. Recuerden que tenemos entradas para Dream Beach en pareja y además también las preguntas de ustedes a nuestros invitados. Oye, yo tengo una importante. Linda relación. Acá me peligroso que. Oye, están súper contentos. Querían que nos incomodáramos, por eso trajimos a Matías. ¡Ándale! ¡Ay, broma! Bueno, mucho amor y todo, pero ¿quién es más celoso acá? Se ha mostrado pura felicidad, cero pelea, no sé, cero discusión. Eso es para ti, yo, nomás. Yo soy más celoso. Bueno. ¿Más celoso? Pero soy poco celoso igual. Pero ya. Ese piquito con Jonathan, casi le doy vuelta a la cabeza al huevón. No, quiero contar algo. También me mandaba los videos cuando me daba piquitos con Mateucci y me decía, mira los piquitos con Mateucci. Y yo, espérate, eres de esos huevones que selecciona momentos para enviar. momentos, enviar. Mira, huevón, ¿qué estaba haciendo? Estaba TikTok haciendo así y de repente besos con Mateucci. Me dice, me había contado cuando entró y una actividad, que una fiesta mexicana, se había dado un piquito con Mateucci. Uno, pero no ocho, pues, weón. ¡Ocho, weón! No. ¿Quieres hocicón con la sola barrieta? ¡Eres un fico! Pero espérate, ahí ni siquiera se conocían. ¿Qué importa? No, sí, gracias, Carolina. Por eso te digo que a mí me da lo mismo, sí. Pero me gusta wearla. Sí, por lo menos para weas. ¿Pero por qué? Porque estáis acumulando una cuenta de ahorro, seguramente. Yo conozco, alguna vez estuve en esa vereda, weón. Estuve en esa vereda. ¿Cachai? Uno como que acumula. Oye, ¿te acordáis? Y como que nos mandáis por si acaso. Esas las discusiones después aparecen. Sí, no puedo decir nada, pero... Ay, no, mejor ni con. Cuidado, que yo juego con fuego. Espérate, veamos algo. Compatibilidad de signos. ¿Qué signo es Nicolás? Virgo. Virgo. ¿Y tú, Bonnie? ¿Quién crees que soy? A ver, tú tienes cara de... ¿Libra? No. No, yo creo que tú eres... Aries. No, pero soy Virgo. No, soy Tauro. Tauro, pero mi ascendente es Leo. Sí. Tu ascendente es fuego, el signo de tierra, ascendente en fuego. Vamos a ver la... ¿qué tanta química hay entre ustedes? Mientras vamos con las preguntas, María Consuelo, para los Tauro chicos. Virgo. Quiero saber... ¿Cómo empezó la relación en el reality? ¿La relación? ¿Quién jodió a quién? Claro. Ya, pues, Guari. Ay, me encanta que me veía a mí como responde. Es que la relación, yo me acuerdo del primer beso. ¿Cómo partió la relación? Propiamente a ver, cuenta el primer beso y después... El primer beso fue en una fiesta. Habíamos ganado el equipo rojo, para variar. Que ganamos todo el reality. Yo sí, con más grande. Tuvimos que invitar a los pequeños gigantes. Tuvimos que invitar rojo a los pobres pequeños gigantes a que celebraran un ratito. Es un mensajito. Y fue la Wari. Y claro, tocó una actividad que era un beer pong, no me acuerdo. Eso no me acuerdo bien. Pero bueno, me tocó penitencia. Y tenía que dar un beso de película a alguien que yo quisiera escoger. Ah, qué bien, bueno. Qué difícil esa weá, weón. Es más difícil que la chupa. Tenés que escoger a alguien para dar un beso, weón. Y no un piquito, era un beso de película. ¿Ya? ¿Y cuáles eran las opciones como para que cachemos? Él me invitó, como vaya a tener más otras opciones. Tú me llevaste a mí, que iba a decir, ella no, y me dejó como última opción. Que te invitó a ti. Pero si fue. Pero si fue. Él me invitó. Él me dice, había más opciones, pero si tú hubieses invitado. No, sí, es verdad. Pero ¿te acordás cómo fue la elección o no? Me enojé. ¿Por qué? No, porque le dicen, ya, Nicolás, tienes que elegir con qué mujer vas a dar el beso de esta penitencia. Y Nicolás, primero, yo estaba ahí, y dice, mira, con la chama no se puede. Acá hay códigos. Y yo, como si yo fuera el último pescado. El
¿qué? Descarte. La última opción fue la Wari. Eso me tenía que hacer difícil, po, güey. Mira, eso fue lo que ocurrió entonces. Eso fue así. Es que sí. Estaba la Dani Castro, ¿ya? Estaba la Chama y estaba la Wari. Y le digo, bueno, la Dani Castro imposible por código, está futuro. Ya. Después la Chama estaba en ese momento saliendo con Mateucci, tampoco imposible. Y dije, bueno, está la Wari. No, ¿cómo la te sentís? Bueno, o sea, no, lo que queda, bueno. No sé qué estoy haciendo contigo acá, sabes que me voy. Es que te voy a explicar lo que había ocurrido. Como él es un caballero, porque es muy bien criado. Sí, es verdad. No deja de lado a las otras personas. Entonces, para usarlo como descarte, muchas veces dice... No lo trates de salvar. Sí, no, viejo. Puta, qué bueno conocer a este buen de cabro chico, güey. Es eso, es lo que hace. Buena crianza, nada más. Entonces, él... Le tira obviamente unas lindas palabras de buena crianza a Dani Castro también, que no se puede dejar la Chama, pero lo que él realmente quería era decirte a ti desde el comienzo, pero para no notar su desesperación lo dice de esta manera. El nivel de manipulación que tiene este hombre es totalmente innecesario. Él debía haber dicho al toque, Wari. Sí, pero en ese sentido, ¿qué sabe? ¿Tú querías darle el beso? Eso es, bro. Sí, pero no quería ser una opción. Yo siempre he dicho, yo no quiero ser una opción. Pero si nunca fuiste una opción, sí, pero me tenía que hacer un poco el weón. Obvio, o sea, era la primera vez. No había que serlo, había que parecerlo. Exacto. Oye, ¿cachan? Este abogado. No, ¿tú crees que tengo ganas? ¿Por qué? Porque si uno va pasando tiempo. Chicos, tenemos la compatibilidad. Tauro y Virgo, ambos signos de tierra. Ojo, es muy alta. Entre ellos hay mucha pasión. Ambos son prácticos y se juntan bastante bien. Podrían disfrutar de una relación estable durante muchos años, ya que los dos son tierra y se admiran el uno al otro. Los dos se complementan y físicamente y emocionalmente, tanto en el amor como en la amistad, y por supuesto gozan de un muy buen sexo. ¡Ey! ¿Es eso cierto? ¡Vamos, equipo verde! ¡Vamos, equipo rojo! Bueno, pero me imagino que esto todavía no continúa porque ustedes llevan poco, ¿no? Ustedes llevan poco, entonces todavía no incursionan en esa... No. ¿Estáis seguros que esa buena la escribí yo? No, es de lo que aparece. Me encantó lo que dijiste, me encantó. ¿Sí? ¿Hay compatibilidad? ¿Se admiran mutuamente? Creo que está lo correcto todo lo que dijeron. ¿Todo? Mira, no nos vayamos a grandes pasos, por favor. Muy bien, sí, porque es verdad. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan? Oye, esa no es muy buena pregunta. Sí. Bueno, yo salí el día 23. ¿23 de diciembre? De diciembre. Perfecto. Sí. Y ella salió, bueno, no puedo decir, pero bastante tiempo antes. Entonces tuvimos ese tiempo de separación que no nos vimos. No se vieron, pero para ustedes como de manera oficial, ¿cuándo dirían la fecha? ¿Cuándo dirían, esta es la fecha que vamos a celebrar nuestro primer beso o nuestro comienzo de relación? Creo que ninguno así, como que celebramos fecha o como de algo como el día importante o cosas así. No. Yo creo que estamos juntos desde que lo cuidé enfermo. Es verdad. Entonces, siempre ha estado mientras alguien esté en mi cabeza y en mi mente, ya siento que ya estoy con él. Ah, pero ustedes, por ejemplo, no hay esa formalidad de decir, oye, ¿te gustaría comenzar a salir conmigo o pololear? O algo así. O sea, ¿no? sí, eso, cuando se dé eso del pololeo, claro, eso va a ser una fecha para celebrarlo y después. Entonces, seis meses, el año, pero... ¿no están pololeando? No, oficialmente no. ¿No están? Mira, oficialmente no. Oficialmente no. Oficialmente no. Ya di la información otra vez en el video, pero éramos pololos de reality. Ahí se van a dejar de sorprender. Ojalá el 13 no me denuncie por dar esta información. Pololos de reality, pero espérate. Súper multa. Yo no puedo creer, weón, que en los reality existan cosas falsas. Es real, por algo estamos acá juntos. Jamás me lo imaginé, pero sí, pero es verdad. Son como pequeñas realidades, pequeñas como... Weón, son mundos aparte, weón. Weón, es otro mundo. Es otro mundo, es como sí. Que está tu vida real y después está el mundo paralelo que estás viviendo en ese momento. Sí, pero que es igual de real, pues, weón. Es otra, dimensión, mucho más intenso. Sí, todo se multiplica por 10. Les vamos a estar preguntando cómo lo vivieron, chicos. ¿Tienen más preguntas de las redes, preguntas personales? Yo quiero decirle a los dos que los vi el fin de semana en Reñaca. ¿Tú los viste? Te vi en el escenario con Pamela Díaz. Y también los vi... Reportera en terreno, la enviamos. Los vi al lado de Bloomberg. ¿En Bloomberg? No, era al lado de Bloomberg. No sé cómo decía. En Mirasú. Ahí también los vi. Mirasú. Sí, ahí los vi. ¿Cómo lo pasaron? Muy bien, fui a almorzar. Un almuerzo extendido. Almuerzo con harto alcohol. Qué manera de portarse mal. Pamela Díaz, no te quiero volver a ver en 2 semanas más, por favor. Me hiciste alérgico al Tropical Gin. No. Oye, pero usted es puro carrete, entonces. No. Eso es lo que se ve, pero nosotros nos mostramos cuando estamos trabajando. Tal cual. Solo los fines de semana. Se vienen cositas. Se vienen muchas cositas. Eso es súper importante. A veces la gente piensa que su vida es solo lo que muestran en las redes sociales.
Pero eso no es así, porque en el día tiene 24 horas, una historia no dura más de un minuto. Entonces la gente, ¿por qué se queda así como, oye, estos chicos pasan carreteando? Oye, weón, trabajan, tienen su vida personal, deben también tener sus problemas, la vida no es de Vilsy Pack todo el tiempo, donde están pasando la raja. Entonces a veces a la gente le cuesta entender eso. ¿Cuál sería su comentario para las personas que a veces critican o para las mismas personas que las siguen y piensan que ustedes son perfectos? Es que yo creo que la gente se da el derecho de opinar. Claramente nosotros tenemos nuestros proyectos y también nuestra vida personal que no queremos mostrar. Sé que nos expusimos a estar en un reality que nos vieron 24/7, pero ahora, claro, o sea, esta es la vida real, real, real. Y por lo menos yo con Nicolás tampoco queremos exponer tanto nuestra relación. Y si hemos subido historias carreteando ha sido porque hemos estado con los otros compañeros del reality y hemos hecho contenido y lo hemos pasado bien, pero solamente ha sido los fines de semana y la semana no mostramos tanto nuestra vida para no exponernos y tampoco exponer nuestra relación. Mira, qué bonito, también hablan de los proyectos personales. ¿Qué se viene este 2024? Por ejemplo, en tu caso, Nico, saliste del reality, te fue muy bien, ¿no? O sea, fuiste como el último en entrar, ¿o no? Fui casi el último en entrar. Casi el último en entrar, sí. Y de los hombres alcanzaste inmediatamente gran popularidad, te fue muy, muy bien. De hecho, hicimos los Likes Awards y arrasaste en las votaciones masculinas. Sí, te fue muy, muy bien. Y eso fue, de hecho, a ti te agregamos al final porque se nos había olvidado agregarte a la lista. Lo que pasa es que... Puta, mira reality, por eso, ¿no? Es que cuando hicimos la lista, tú todavía no entrabas en pantalla. ¿Cachai? Entonces, claro, y para nosotros era... Puta, ¿lo ponemos o no? Porque él no está en pantalla. O sea, ¿cómo vamos a nominar a alguien que nadie ha visto? ¿Cachai? Era como raro. ¿Cachai? Pero decidimos, dijimos, no, tenemos que ponerlo porque va a aparecer. De hecho, creo que apareciste como a los 2 o 3 días después que habíamos lanzado el Likes Awards y de verdad arrasaste. ¿Cómo incorporáis, o sea, cómo recibes eso y qué se viene el 2024? Bueno, primero agradecerle a la gente todo el cariño. La verdad que no me imaginé. Cuando me invitaste a la ceremonia dije, bueno, voy a ir a compartir. Nunca me esperé que podía ganar, así que nada, mandarle un besito muy grande a todos. Y bueno, con respecto a los proyectos personales, yo en ese sentido soy bien parecido a la Wari, como que no quiero pensar en los próximos 6 meses, ni siquiera en el año, menos todavía, pero sí tengo varias cosas en mi cabeza. Me gustaría seguir ligado al deporte 100%, es algo que es parte de mí. De qué manera todavía está un poco en el aire, no sé si podrá ser, te invento, pero comentando, no sé si será involucrándome en un nuevo deporte. Tengo varios proyectos, varias cosas en la cabeza que tengo que ir día a día pensándolo cómo lo formulo. Pero bueno, eso, el tema de la moda, que es algo que me encanta, con mi marca de ropa, que quiero seguir propulsándola. Más adelante tirar mi línea personal de ropa streetwear. Entonces tengo varias ideas en la cabeza, pero bueno, salí hace muy poco, entonces estoy todavía como cachando para dónde va la cosa y de qué manera lo hago para poder complementar todo. Mira, que bueno, hablas del deporte. ¿El fútbol le cierras la puerta ya a volver a un equipo profesional? Sí, totalmente, Carol. Para mí un capítulo cerrado, que estoy muy agradecido, a mí me encantó haber jugado, viví experiencias increíbles, conocí gente maravillosa, pero para mí ya un capítulo cerrado. En su momento fue duro, pero ya me siento que era momento, siento que me saqué un peso de encima con el tema del fútbol, de sentir que puedo explorar otras cosas, que puedo explorar otras pasiones de mi vida. Como te digo, la moda es algo que siempre me ha encantado, entonces creo que era el momento y totalmente puerta cerrada volver a jugar. Oye, qué bonito también es a veces escuchar ese tipo de cosas. Hay mucha gente joven que nos está escuchando y hay personas que podemos tener diferentes gustos en la vida y la vida nos va enseñando que a veces los caminos son otras cosas o no era lo que pensábamos. Lo importante es que no se rindan, sigan a veces intentando, busquen otros caminos, porque a veces si la vida fuera como realmente nosotros la imagináramos, seríamos todos inmensamente felices, y la vida no es así. La vida te va enseñando, te va poniendo pruebas, te va poniendo también a veces otros caminos. ¿Te habías imaginado un reality, por ejemplo? No, nunca. Yo nunca había visto un reality. ¿Nunca había visto un reality? Mi mejor amigo, que le mando un saludo, el Benja Cuse, fanático de los reality, y cuando íbamos a entrenar juntos, ahí parece que a alguien le gusta por ahí el Benja Cuse. Ya, bocón, supuesta. No he dicho nada, no he dicho nada. Oye, si lo invitamos, sí, lo podríamos invitar. Lo podríamos invitar. De hecho, venga, tenemos otra invitación después porque necesitamos refuerzo, weón, para un partido que vamos a hacer con somos muy malos, weón. Necesitamos. Pero ¿cuál era la pregunta? Que me concentré con la. Estábamos hablando, bueno, del fútbol, de cómo nunca habías visto un reality show. Tengo una fanática de los reality, me tenía después de entrenar todo el día de tu vida. Veía todos los redobles de tentación, etc. Yo nunca decía, weón, no me gustan, no me entretienen, no lo paso bien. Pasan los años y me encuentro yo dentro de un reality.
algo impensado, pero la verdad que la experiencia para mí fue increíble, lo pasé muy bien. Siento que tomé la decisión correcta, porque yo la dudé mucho. Yo entré tarde por eso, porque yo en realidad tenía que haber entrado del inicio. Pero, ah, ¿estuviste? Pero, sí, sí, me llamaron para que entrara desde el comienzo y yo la negué, porque no me sentía preparado, sentía que tenía que pensarla mucho. Es que bueno, una muy buena figura, además también, bueno, por la historia que hay detrás tuyo, también tus padres, lo mino que eres, o sea, eres un weón súper atractivo para un reality, weón, súper. Hoy está abogado, el mejor del mundo. Muy bien. Estoy fascinada escuchándolo. Y pasamos, por supuesto, también a la Wari, porque tú estabas ya también en otra etapa también de tu vida. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué decidiste entrar al reality? Tú ya eres una influencer conocida igual para algunos, si bien no eras una mega influencer, sí, claro. Tenías muchos seguidores. ¿Por qué entraste al reality show? Yo estaba viviendo en México, de hecho, como recepcionista en una isla sola, sin celular también, entonces no sé en qué momento mi vida pasó de estar siendo recepcionista, grabando videos, siendo a un refugio animal y después terminar en un reality con Pamela Díaz, conociendo a Nicolás, no entiendo nada. Pero yo creo que se me dio la oportunidad gracias también a que tuve un podcast con mi mejor amiga. Ella también entró al otro reality y ahí yo creo que me encontraron. No sé cómo habrá sido, pero bueno, se dio la oportunidad. O sea, te llaman, tú no postulas. No, mira, me llamaron. Y te dijeron, oye, Warren, ¿qué estás haciendo? Me llamó, de hecho, un amigo que fue al casting y me dijeron, oye, te están tratando de contactar, ¿por qué no contestáis el celular, no contestáis el mail, no contestáis Instagram? Y yo dije, bueno, toda mi vida ha sido así y por eso yo creo que me he perdido no sé cuántas oportunidades porque nunca contesto nada. Mira. Entonces, bueno, ahí me volvieron a llamar y ahí fui y ese mismo día me dijeron, te queremos. Listo. Ni siquiera esperé un día ni nada. ¿Y cómo negociaste para ti, por ejemplo, lo de las lucas? Porque dejaste un trabajo ya, estabas en México. ¿Era realmente rentable o dijiste, ¿sabes qué? Voy a vivir esta aventura, da lo mismo. No, siempre ha sido así. ¿Sí? O sea, como ya lo que venga, le abro las puertas a cualquier oportunidad. Por eso te digo que no puedo mirar al futuro porque siento que todo puede cambiar de un minuto a otro. Entonces prefiero no hacer planes para no sé si angustiarme o simplemente que dejarse sorprender por la vida. Fue como ya, creo que cerré un ciclo acá, voy a empezar otro y el reality, y ahora se vienen otros más, otros proyectos que también tenemos los dos juntos. Entonces, y eso, frente a la misma pregunta, Nico, ¿qué se viene el 2024 para ti? ¿Cómo lo proyectas? Algo que me quiero dedicar 100% es al arte. Yo hago cuadros en acrílico y en óleo y también soy muralista. Entonces eso va sí o sí. ¿Moralista? Moralista. Ah, no. Muralista. Y bueno, más que otras cosas son proyectos que también quiero hacer con él y bueno, lo que se abra, no sé, estoy abierta a todo, más que yo crearme una idea o un plan. Mira, oye, chicos, les recordamos que estamos regalando entradas. Ay, para que vayan a Green Beach. ¿Qué tenemos? Oye, ¿y eso lo hiciste tú? ¿Este mural es que tuyo? Que no promociona su arte. Tiene que promocionar más y es buenísima. Mira, busquemos Guarentina en Instagram. Por favor, lo vamos a mostrar ahí para ustedes. Qué mientras les cuento que pueden tener este Dream Box y, por supuesto, entradas dobles para ir a Dream Beach. El día de hoy solo a parejas. Consu, no sé si han llegado. Bueno, han llegado muchos mensajes. Podemos leer algunos de las personas que están participando. Porque al final del programa, Warren y Nico Solabarrieta van a regalarle las entradas a ustedes. Ustedes nos van a ayudar a escoger. Warren, ¿es posible que ustedes escojan en el nombre del amor? Por nosotros favor. Vamos a elegir. Ustedes van a escoger ahí en el nombre del amor. Hay uno súper bueno. A ver, ¿qué es lo que dice? Dice, Carol, esta es la mía. Quiero pedirle matrimonio a mi polola en Dream Beach. Una estupidez. No hay entrada para ti. No hay entrada para ti. Yo creo que me muero si me piden matrimonio en Dream Beach. Perdón, no sé cómo será esa pareja, si es que sea un carretero. Sí, pero es que si sí gusta, porque dice sí, que ella es demasiado fanática del tecno. Sí, es que es verdad. Es que eso, cada persona vive también su mundo. A lo mejor para ellos es súper bonito. Qué bonito poder ayudarlo igual. ¿O no? Pero es una estupidez. Tienen que mandar el video del matrimonio y sería eso, bueno, ah, mostrarlo. Con la condición. Claro, con la condición. Claro, que hagan un live. Sí, es que weón, no sé. ¿Ustedes han pensado, no sé si son de esa generación que no quieren casarse o no? ¿Se han planteado, han tenido ya esa conversa como en una comida o algo? Oye, ¿qué es que pregunta hijo? Complicada. Tipo, pero son preguntas que pero se si hacen. Pero si ni siquiera te están paroleando ya van a hablar de matrimonio. Pero nuestros directores lo salvan. Miren, tenemos acá el arte de la Wari. Vamos a verlo. Ahí está. Es, mira, no, ese era el logo de Like. El logo de Like. Muy bien. Igual es algo que me gustaría saber ahora que se lo estoy preguntando. ¡Oh! ¡Vamos a preguntar! ¡Vamos! ¡Está claro! ¡Si vos tenés que Nico,
lo siento. Interesante esta pregunta. ¿Cómo te proyectas? ¿Te gustaría casarte? ¿Tener sí, hijos? Sí, pero antes tenemos la siguiente. ¡Tenemos el árbol! Gracias, Moina. Moina, te hizo todo el trabajo. Oye, ¿esto lo has hecho tú, Ari? Sí, pues... Oye, qué bonito. Cuéntanos un poco en qué te inspiras, cómo realizas este arte, en qué, bajo qué circunstancias. Ahí, por supuesto, estás volada, seguramente. Es Jimi Hendrix, me encanta Jimi Hendrix. ¿Sí? Bueno, la verdad no sé de dónde sacó tanta idea, pero ha sido... No, esto lo he hecho desde el 2020. Empecé a hacer cuadros y los empecé a vender porque me fui de mi casa y dije, ¿sabes qué? Me tengo que independizar y lo voy a hacer de una manera en la que me gusta, así que voy a empezar a vender mi arte. ¿Qué edad tienes? 24. Muy joven, excelente, bueno, excelente. Así que nada. ¿Un cuadro como ese, por ejemplo, el valor? Es que ese fue... es un encargo, no es algo que yo he inventado. Claramente está mostrando mucha droga. Oye, pero... Personas que son adictas al tecno, que van a Dream Beach, me un buen volándose. No, Alicia en el país de la maravilla jalando. Yo quiero hablar de ese. No, me encantó. Esa pantera rosa es característica de la Wari. Sí, mira, pantera rosa y en hongos. O sea, ¿por y qué? Patricia Estrella. Yo puedo, no, de hecho, ¿puedo contar el que me está diciendo a mí o no lo puedo contar? Sí, ya, bueno. ¿Puedo contarlo? Cuéntalo. Cuéntalo, por favor. Ya que cuando yo salí del reality me dijo, te tengo un regalo. No te lo voy a mostrar, me lo mostró igual. Pero es un cuadro que tiene todas las panteras rosas que son bien características de la Wari, que lo hace siempre, pero son 16. Y cada pantera rosa representa un personaje de Tierra Arada. Uno es Junior, no, otro es Mateucci, otro es Fabio. Buena. Y cada uno con sus características personales. Así que cuando esté listo, lo voy a subir a mis redes sociales para que lo vean porque es muy, muy talentoso. Oye, no, excelente idea además. Pero te das cuenta que antes lo que vendías tenía quizá un valor distinto al que puede tener hoy día, claro, el arte cambio de la Wari. Sí. Hoy por 10. ¿Cachai? O sea, bueno, es la raja y... ¿Te gustaría tener una galería de arte, una expo? Me encantaría. De primero tener mi propio taller, ha sido siempre mi sueño. Y bueno, después tener una galería, no sé si es que se hará. Primero, espero hacer más de mi arte como de lo que soy yo, más que encargos. O sea, acá es algo más comercial, que diría yo. O sea, eso fue para un bar que me dijeron, hola, queremos hacer esto y tal, tal, tal. Le hago la idea, pero no es algo que sea 100% mi idea, que digamos, como idea, como lleva hasta cabo la idea de otro. Sí, como me dijeron, quiero esto, 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 y yo dije, ya, bueno, se me ocurre hacer esto. Oye, Wari, mira, qué talento. Increíble. Muchas gracias. ¿Cómo cuánto te demoras en hacer un cuadro? Soy muy rápida. Depende qué tan motivada esté, pero me puedo demorar a veces 5 días. Ya necesitamos 3. Ah, me muero. 3 horas. Depende del cuadro, depende del mural, pero por ejemplo, ese lo hice en un día o una tarde nomás. Nah. Uy, espectacular. Pero por hacerlo como medio grafite. El grafite a mí me gusta. Cacha, que no me gustaría hacer tatuaje, no sé por qué. Que igual es distinto. Sí, es distinto, pero no. Distinto. Pero no te gustaría. Me gustan los tatuajes, ponerme, o sea, hacerme yo tatuajes, pero no sería tatuadora. Ya, mira. Sí, es arte igual, pero a veces también va en otra línea. El Dorian no hizo el mural que de Like Media que estaba ahí. Es un arte también bastante parecido. Qué bonito igual tener esa posibilidad de regalar lo que haces. A través de... Pero mi pregunta es, veo todos tienen que estar como psicodélicos. Así como, ¿están todos drogados? En un estado, weón. Esa es su onda, weón. No, en ese momento dije, ¿sabes qué? Me gusta, pero... ¿Tú te drogas? ¿Tú te drogas? Esa es la razón para poder entender, digo yo. ¿Dibujas drogada? Sí. No, me gusta hacer dibujo drogado. No es que yo sea una drogadicta, tampoco me drogo. Entonces, nada, me gusta como la onda, ¿no? La onda es lo trippy, ¿no? Lo callejero, es lo medio urbano. Sí, está muy bueno. Me gusta eso. Y la ficción, además, porque ves a Alicia en el País de las Maravillas, ves, por ejemplo, a Bugs Bunny, ¿cachai? Es como extraño, pero la verdad, bastante bien. Pero que no se va a escapar de la pregunta, Nicolás Olavarrieta. ¡Eso lo más importante! Agradecemos. Bueno, muchas gracias por mostrar mi arte también. Y agradezco también sus palabras. Y además, tienes tu propio Instagram, que es para el arte, ¿cuál es? Cuarentina, por si quieren encargar cuadro, ya saben, ya, Cuarentina a sus órdenes. Muy bien, oye, llevan una muy linda relación y esto generalmente uno los conversa en las citas, cuando está ahí, por ejemplo, en una comida romántica. No, en un podcast. Y uno dice, o también, ojo, porque no sé, ¿tú ya conoces a los papás de la Wari? Sí. ¿Ya los conoces? Y no te han hecho esas preguntas y de repente, ¿cuáles son tus intenciones con la Wari?
¿Cuál es, qué te gustaría? No, lo que pasa es que más que nada lo saludé. El día que yo llegué a Chile, ¿ya? Fuimos al cumpleaños de un amigo y la pasé a buscar a la casa de tu abuela, ¿no? Sí, yo le dije, bájate, ven a saludar a tu suegro. Bájate a saludar a tu suegro. ¡Qué incomodidad! Directo al grano. Venía al aeropuerto. Muy bien, muy bien. Así que no, lo saludé, pero empezamos. Pero tú, excelente, weón, porque si no bajarse, hubiese sido una situación donde, oye, ese weón ni se bajó. ¿Cómo no, tan desubicado? Imposible. Sí, no, pero y un solo Barrieta Vergara no haría eso. Nunca haría eso. Nunca haría eso. No, pero por eso te digo, estuve 2 minutos nomás. Me bajé, lo saludé, ¿cómo están? Un gusto, pero no alcanzamos a conversar. Pero este fin de semana estoy invitado a la casa de los padres. Preparemos entonces esa conversa que voy a decir. ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija? ¿Qué le voy a responder cuando te diga eso, Don Wari? Matrimonio, 2 hijos, 4 nietos. ¿Eso te gustaría? Sí. ¿Es una persona que busca casarse? Sí, ¿te gustaría tener hijos? Sí, pero todavía no, pues, bueno. Sí, pues, obviamente. No, es loco. ¿Hijo en el matrimonio todavía? Post-30, weón. Sí, post-30. Sí, pero sí soy más convencional en ese sentido. O sea, me gustaría tener mi familia, con mi núcleo, ¿cachai? Casarme, no sé si por la iglesia, porque eso ya para mí es irrelevante, pero sí casarme. Mira, ¿te gustaría casarte, tener hijos? ¿Y en tu caso, Aguari, cuáles son tus aspiraciones? Espero que no sea. Ya me cagaste, así que juégate. Es broma, ¿no? Sí. Yo también me quiero casar. Pero son 3 hijos, yo creo 3. ¿Tú ya conociste a Ivette y a Fernando, o no? Sí, ya los conocí. Sí. Bueno, es que igual también es distinto, porque como que ellos, uno como que si los conociera de toda la vida, ¿no? No, yo ni siquiera sabía quién eran. No te puedo creer. Sí. Pero no, sí, no sabía quién era la Pamela cuando entró en reality. No, por nombre sabía quién era la Pamela, pero no sabía cómo era ella físicamente. Yo no veo podcast, no veo tele, no veo nada. Siempre, piensa que ni siquiera pesco mi celular. No tengo celular hace 4 días. ¿Tú no cachai quién soy yo? ¡Ah! De hecho, Carol sí sé quién es porque yo escuchaba la radio Carolina. Entonces, lo único que escuchaba era la radio. Qué impresionante. Ah, mira, no te perdiste nada. Conociste a quien tenías que conocer. Pero, bueno, de verdad, no cachaba. Y a Fernando Solabarrieta y era Ivette Vergara. No. Mira, ¿y cuando los conociste, qué conversación tuvieron? O sea, en el reality todo el mundo me decía, te morís, te van a dar susto, a Ivette no le cae bien nadie, y yo como... Bueno, ya va, es como súper mamá de familia, o sea, tienes que ser una mujer pero intachable prácticamente, o sea, a mí me cayó increíble. Sí, es que es la raja. No, yo dije, ¿por qué me tiraron tanto susto? Y la Pamela también como... No, tienes que portarte bien, tienes que hacer las cosas bien. Y yo como, Pamela, cállate, cállate. Y la terminé conociendo y es un amor de persona, no sé por qué dicen que... Y aparte, regia, es una milf, weón, entonces... ¡Oye, falta respeto! ¡Falta respeto! Pero sí, hombre, sí es verdad. O sea, cuando uno los ve, además, también... Y tu papá es como, ¿quién? También, súper guapo. Entonces, el poder hablar con ellos, ¿cómo fue para ti? El conocer a... No, apenas los conocí, ya me instalé. Increíble, fue increíble. ¿Sí? Me instalé. Me senté en el piso, empecé a hablar con ellos como si ya los conocía hace mucho tiempo. Pero que tú también te hayas sentido como... Yo a veces digo, ¿seré una persona con sentido común? O que llego así como si los conociera toda la vida, como, hola, buenas. Y llegué, me saqué los zapatos, me senté en el suelo. Mira, y respecto a la pregunta, ¿casarte, hijos? ¿Cuáles son tus pretensiones? Sí, me gustaría casarme, me gustaría tener 3 hijos. No sé si tanto de los nietos, que tú tenés claro cuántos nietos quieres tener, pero... Sí, me gustaría casarme. Mira, es un sueño muy importante para mí. A más largo plazo, después de los 30. Tampoco quiero pensar eso. Cuando se dé, yo creo que uno no tiene que predisponerse y decir, ¿sabes qué? Yo me quiero casar a los 30, a los 31. Llegará el momento cuando tenga que llegar. Mira, hay personas que igual también les gusta prepararse y eso es válido igual, ¿cachai? Sí, hay personas que les gusta y cuando salgan y otras no, o sea, hay que, como en el caso de Nico que dice, no, yo prefiero después de los 30, porque también hay metas personales que de repente ser padres o casarse no van a dejar que se cumplan, pues, o van a hacer que se posterguen, claro. Entonces igual a veces es bueno también eso de programarse. Tenemos más preguntas, estamos con Nicolás Solabarrieta, estamos con la Wari, uy, una tremenda conversación, la gente sigue participando por entradas para Dream Beach el día de hoy, estamos con la Consu y estamos también con el Mati, tenemos preguntas. Bueno, yo no quiero adelantar punto como Carlos, que ya está hablando del matrimonio y nada. Dame un segundo, está prendido el micrófono, ¿no? Lo tenía apagado, pues, por la chucha. ¿Hasta cuándo estoy aquí con adolescentes? No me quiero adelantar mucho, como les decía, ya que Carol habló del matrimonio, de cosas más comprometedoras. Yo me quiero adentrar un poco más en el reality. ¿Qué es lo que más te gustó? Bueno, ¿qué es lo que más te gustó de Nicolás? ¿Y a ti qué es lo que más te gustó de ella? ¿Qué es lo primero que te llamó la atención? Además de ese beso que se dieron y todo eso. Nunca me imaginé. No me vayas a decir los sentimientos, o sea. No. Lo primero. Sí, yo, oye, este tipo a mí me gusta.
la facha que tenía. Me encanta cómo se viste y los tatuajes. Le dije, nunca. Facha, sí, lo miré y fue como, ¿quién es este hombre que me mira y me desnuda? Pero mira, Wari. Es que sí. Y es completamente entendible porque para las mujeres, uy, ¿qué es este hombre? Y a los hombres nos da como rabia. Puta, el guan mío. Sí, Loto me lo empezó a vender 2 semanas antes. Ya tenía un currículum. Va a entrar un futbolista, fachero, nos va a volar la raja a todos. Cagamos. Cagamos. Mino, se viste bien, alto. Dijo, no, Fabio y Jonathan cagaron. Y yo como, ya, Loto. Y me decía, es tu romance, tú no romance. Entonces, prácticamente yo ya me estaba haciendo una imagen de quién podía ser él. Y cuando lo vi, primero nunca me imaginé que iba a llegar un hombre con pelo rosado. Ah, claro, porque el con el pelo rosado, güey. Sí, sí, mejor la locura. No, de hecho, en el video de cuando llega Nico, yo quedo mirando, como marcando ocupado, mirando como, no entendía si era él o no, quién era, pero después lo miraba y era como irresistible. Es como una combinación entre Justin Bieber, Cristiano Ronaldo. Oye, David Beckham, te nombraban mucho como Cristiano Ronaldo. Siempre se atendió ahí en las redes, te van a hacer R7, sobre todo cuando juegas fútbol. Cuando era más chico, bueno, a mí sigue siendo mi ídolo, pero cuando era más chico me gustaba parecerme a Cristiano. Entonces me cortaba el pelo igual, me vestía igual y ahí me parecía mucho más. Sí, venía ya con el pelo rosado, con todos los tatuajes, ya como que le di mi propia impronta nomás. Pero obviamente que me encanta que me lo digan, pues es mi ídolo. Sí, claro. Sé que yo me acuerdo igual, Nicolás Olavarrieta. Era más chico este weón, pero su mamá, la Ivette, al matinal siempre llegaba mostrando fotos. Ay, weón, mira a mi hijo, weón. Qué lindo, en verdad, tu mamá presumía. Bueno, estaba ahí en Estados Unidos, después estaba ahí jugando en Europa. Pero de verdad, la facha es increíble. ¿Y qué te pasó a ti con la Wari? Yo cuando entré fue la primera que me llamó la atención. Pero igual pasa que yo venía con instrucciones de una amiga. Entonces yo cuando me dijeron, tenéis que decirle este mensaje, obviamente la busqué, weón. Y dije, oye, guapa esta chica. Y después entré y obviamente fue la... En verdad fue la única que me llamó la atención. ¿Y cuál era esa instrucción que te dio? No, que estuviera bien, que la extrañaba mucho. Una amiga mía está hablando. Me escribió por ahí. Pero si hay instrucciones, te tiene que gustar ella. No. Me escribió por WhatsApp, que no sé cómo crees que se consiguió mi teléfono. Una amiga de la Wari me dice, oye, ¿le podéis decir esto? Que la extrañamos un montón, que la estamos viendo, etcétera, etcétera. Entonces yo, para no cagarla, la busqué y vi que era ella. Y dije, oye, guapa esta chica. Y después cuando entré fue la que me llamó la atención. ¿Fue la única que te llamó la atención? Sí, fue la única que me llamó la atención. ¿Tú le crees? Sí. Sí le creo. ¿Sí? ¿Y a ti te llamó alguien más la atención? No, de hecho no estuve con nadie, te lo juro, te lo juro. Y los piquitos, tenemos los piquitos. Vamos a ver. Muestra los piquitos con Manucci. Nicolás Solavarrieta, nos mandó 18 videos. Nos mandó 18 videos con los besos de la Wari para que lo podamos ver. Ahí están todos. No, pero ¿qué más te llamó la atención? Porque esos piquitos con Mateucci, ¿por qué eran? ¿Eran por juego, no? Fue por juego, fue por molestar. Aparte, la gente me odia por esto, pero era también molestando también un poco a la Chama. Claramente con la Chama ya está hablado, no es una persona que me caiga mal ni nada, es una persona que no me interesa, pero en ese momento estaba en un estado de esquizofrenia nomás, que digamos, porque Mateucci realmente no es alguien que me podría gustar. Me cae súper bien, es muy buen amigo, pero no es alguien que me atraiga como... Pero entonces era un piquito para molestar, ¿no? Adentro del reality te impresionarías cuántos piquitos dimos cada uno. Mateucci se dejó... Sí. No, y ahí ustedes se dan cuenta cómo el género femenino a veces por rabia nos utilizan. ¿Te das cuenta o no por Nicolás, rabia? Nicolás, tú también estuviste dando piquitos, así que no seas cara raja. ¿Yo? Sí, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién le diste a la Angélica? ¿Le diste a la Chama también? No, entonces no seas chanta. Pero seguramente era jugando. Ya, pero eso, si me preguntan, el único que me llamó la atención en serio, y tú también eres testigo, porque ninguno me llamó la atención, o sea, como que me hubiera gustado dormir con él, que me hubiera atendido y que miré con otro ojo, fue solamente a Nicolás. Mira, lo otro era solamente amistad y siguen siendo mis amigos, pero nada más. Eso es bonito igual también que se haya dado, porque también es como los flechazos, creen en el amor a primera vista, fue como ese flechazo a primera vista que muchos dicen, no, eso no existe, es verdad. ¿Ustedes qué dirían al respecto? Yo creo que desde mi lado sí. Desde mi lado sí. O sea, físicamente siempre me gustó, pero el flechazo fue más como la conexión de que éramos muy parecidos, que nos entendíamos demasiado desde el principio. Entonces yo siempre eso le decía, llevo 5 días aquí adentro y ya estamos durmiendo juntos.
Mira. O sea, es como algo que en mi vida me hubiese imaginado y que creo que no se podría dar con otra persona. Sí, no, y además también es la circunstancia. Como están encerrados, su mundo ahí es de 20 personas. Entonces, como se reduce a tan poca gente, claro. También un día es como si fuese una semana o un mes afuera. O sea, es súper intenso. Okay, sí, ¿cachai? Es muy, muy intenso que solo lo entienden las personas que lo viven nomás. ¿Cachai? Entonces, por eso a ustedes cuando lo deben contar, la gente dice, pero ¿cómo? Pero un día es muy intenso. En un día realizan actividades, lloran, se ríen, hay personas que se van, hay hueones que llegan. O sea, es muchas cosas, sí. Tengo que competir, perdí, dominado. No, sí, competencia, eliminación, dura eliminación, no sé qué hace aquí. Muy, muy intenso. Tenemos más preguntas, Consu. Yo quiero hacer una pregunta a la Wari, que en verdad es lo que dice la gente en redes sociales. Con la Fran Mayra dicen que están como peleadas o que tuvieron una discusión, algo así, ¿nos podrías contar? ¿Qué cagüinera la gente? Oye, la gente que se inventa cosas, nada. No, con la Francisca no nos hemos peleado, eso es mentira. Acabo de salir del reality, no tengo celular, no hemos subido nada juntas porque ya no estamos todos los días juntas, ella está haciendo su proyecto. Como yo también estoy, no sé, buscando qué hacer con mi vida prácticamente. Entonces, claro, antes mostrábamos 24/7 juntas y si no es así no es porque no estemos peleadas. A la Fran yo la amo, es mi hermana y ella lo sabe, no hubo ninguna discusión y no sé de dónde se inventaron eso, pero con la Fran estamos comunicadas siempre. Muy bien. Gente cagüinera que de repente no se ve nada tan peleado. Sí, pasan ese tipo de cosas. Más preguntas, Consu. Oye, y dentro del reality tú te llevaste mal con la Chama, ¿cierto? ¿Y con la Angélica o no? O nada que ver. Angélica llegó en una posición muy extraña. Llegó diciendo como que el público pedía que me eliminaran, que ella me odiaba por nadie. Y dije, oye, ¿qué le hice a esta mujer? Así que dije, si quiere guerra, le vamos a dar guerra. Entonces claramente empezó a molestarla de vuelta, pero yo encuentro que Angélica es una muy buena persona. Finalmente nos terminamos conociendo y me termina cayendo bien. Y yo también la termino cayendo bien, así que... no es que haya sido show, ella entró con otra intención conmigo, me conoció, yo la aprendí a conocer y nos terminamos llevando bien. Bueno, y eso pasa también, hay que entender también que muchos de las personas que están en los reality también entran con un personaje. O sea, Angélica Sepúlveda es conocida como la villana, la Chucky de los reality, entonces ella no podía entrar de otra manera siendo la niña buena, así como, ay, aquí estoy, porque no es el personaje que vende, pero hay algunos que van cambiando y muestran también otra cara. ¿Qué les pasó con ustedes, a ustedes, por ejemplo, que compartieron con Junior Playboy, con Miguelito, que tuvieron otra percepción del público? ¿Cómo fue para ustedes eso también? Para mí fue impresionante salir del reality pensando que amaban a Junior o que también amaban a Miguelito y meterme en las redes sociales y darme cuenta que le estaban tirando mucho hate. No sé, dije, ¿cómo puede ser posible? Por lo menos para mí Miguelito es una magnífica persona. Siento que se tergiversó mucha información sobre él o por lo que se veía, porque tienen que pensar que es un programa que es editado de, no sé, un día entero muestran solamente una hora. Y bueno, no sé, el tema de que Miguelito lo mostraron adentro de las camas y no sé qué, por lo menos conmigo, que es algo que también me gustaría aclararlo acá, yo le pedí a Miguelito que se acostara adentro conmigo de la cama porque era mi amigo y también lo hacía con la Dani, pero él nunca me faltó el respeto y la gente se da el derecho de llegar a opinar y decir como, oye, ¿sabes qué? Este pervertido, para mí lo encuentro una falta de respeto si es que hablan sin saber. Y Junior Playboy era completamente algo que no pensaba porque lo tenía muy... idolatrado, que digamos, como alguien chistoso, alguien bacán. Obviamente a mí me hace reír Junior de una manera increíble, pero había ciertas formas que a mí no me parecieron. Esto yo vi, que debo haber sido uno de los primeros cara a cara quizás, donde te vi precisamente usar esas palabras que le dijiste, bueno, yo te admiraba mucho, te veía afuera, me parecía gracioso y aquí me decepcionaste. Sí, ¿eso lo mantienes o no? No, ya no. Pero en un momento claramente tenemos que darnos cuenta que somos humanos y que nosotros tenemos nuestro error y nadie es perfecto. O sea, yo tenía una idea de lo que es Junior Playboy y él también tiene su día de 24 horas, como yo también. También, sí. También puedo verme como alguien tierno, alguien chistosa, pero también tengo mis arrebatos que me volvía loca y me peleaba con la gente y decía... como, oye, la Guardia no puede pelear porque es la tierna. No, o sea, como Junior también a veces se le escapaba lo enano. A todos se le escapa lo enano, si estamos encerrados. Sí.
Pero nada, que dejen de tergiversar cosas en las redes sociales, por favor. Oye, qué bueno llegar a ese punto que toca. Vamos a hablar un poco también de eso, pero en tu caso, Nico, ¿qué pasó con las personas que ya conocías quizás desde afuera o desde dentro? Que los tuviste la oportunidad de conocerlos, ¿cambió tu percepción de alguno? ¿Se mantuvo? ¿Tenía más expectativas de alguno y de otro no? Mira, yo creo que es muy importante lo que dijiste tú, Carol, que hay muchos que entran siendo personajes. Entonces, por ejemplo, Lucho es muy personaje. Yo lo conocía de afuera y lo encuentro una persona increíble. Somos amigos, me llevo muy, muy bien con él. Pero claro, tenéis que entrar a entender lo que él está haciendo en el reality y lo que él está generando. Maneja muy bien el reality, ese weón. Ese weón, para mí, es el mejor personaje que había dentro del reality. Te hizo todas las fases, hizo todo lo que tenía que hacer. Pero claro, si no lo entendía así, es un weón que te puede caer muy mal. ¿Cachai? Y conmigo siempre se portó muy bien. Salvo un tema que, bueno, se va a ver después en pantalla, no lo puedo contar porque no quiero multa, pero muy divertido con el tema de los robos, etcétera. Y bueno, con respecto a Miguelito y Junior en particular, yo como entré un poco tarde, no vi las partes que la gente habla tanto de Junior. Cuando yo entré, Junior estaba en otra faceta, conmigo siempre se portó súper bien, yo me llevé muy bien con él, me reí mucho con él, lo encontré un gran competidor también. Entonces, para mí es súper importante decir que lo que se haya podido ver, como dice la Wari, son momentos que a todos se les puede escapar los enanos, que todos pueden tener un momento de locura, pero son ambos muy buenas personas. En cada momento, por ejemplo, Junior, yo siempre le decía, tú puedes tener arrebatos, pero yo tengo claro que nunca es con maldad. ¿Cachai? No un hueón maldadoso, sino que una persona que, bueno, se le fue y ya está. Es parte del encierro, parte del estrés. Y lo mismo con Miguelito. Yo, Miguelito, nunca vi nada raro. Que comenten que es pervertido, que comenten que andaba detrás de la chiquilla. Yo no siento que haya sido así. Yo vi la mayor parte de eso y para mi gusto eran una amistad de mucho cariño, una amistad de mucha nobleza. Entonces, para mí lo que se habla está totalmente sacado de contexto. Qué bueno detenernos ahí porque hoy día las redes sociales juegan a ser jueces, verdugos y creen ser dueños de la verdad. Mi pregunta sería, ¿existe alguna mujer del reality que haya estado adentro, que haya hecho alguna denuncia o que haya acusado a Miguelito de algo? ¿Adentro? Sí. No. No. Entonces, la gente de afuera, ¿por qué hablan weas que suponen, que creen que porque vieron? ¿Por qué creen que la gente se arroja esa propiedad de poder opinar y decir, por ejemplo, eso de depravado a una persona que a lo mejor, que nadie lo dice y las personas que compartieron con él adentro no tienen la misma percepción y la gente que ve en la tele se siente con derecho a decir, oye, sí, pero es que, bueno, no sé, le robó un piquito y si tenía confianza para hacerlo y si tenía, estaban, no sé, en un contexto? ¿Qué tiene que opinar la gente al respecto? ¿Cuál es su opinión de eso? O sea, es que dentro del reality, si es que llegó a pasar o creo que sí llegó a pasar que de repente hubieron unos piquitos, cosas así, nadie dijo nada en el momento. Nadie, no creo que de las que estuvieron involucradas se sintieron incómodas porque Miguelito es muy amigo y también es súper respetuoso, entonces que se den el derecho de opinar por lo que ven cuando realmente puede haber una conversación consensuada o que realmente sea por amistad o por show o por reality. Sí, que obedezca también a eso, a su propia confianza. Sería bueno invitar a la Fran Durraga, por ejemplo, para preguntarle el episodio del piquito, que es una de las cosas que más reclama la gente. ¿Pero la Fran dijo algo? No, es que esa es la pregunta, porque si la Fran no dice nada, si la Fran no le molestó o le gustó o tiene, es parte de su relación de confianza en un reality que la gente ve, ¿qué tiene que opinar el resto de que si está bien o está mal? ¿Le parece correcto eso o no? Es que yo creo que es un área muy gris también, porque no se sabe las conversaciones que hay dentro del reality. Por eso, como dice, es que está editado una cierta parte del día, no todo. No se sabe la confianza. Por ejemplo, yo tengo entendido que la Fran con Miguelito son amigos de hace mucho tiempo, porque le habían tocado que trabajar juntos. Pero claro, la gente no ve si no tiene por qué saberlo tampoco. Es que ahí está la... Ahí está. Entonces, ese es el área gris que yo te digo que es complicado. Es que ahí está mi postulado que es importante, y esto se lo digo a la gente, a ustedes. No es culpa de la gente no saber. Exacto. Pero sí es culpa de la gente hablar sin saber. Hablar sin saber, claro. ¿Cachai? Claro. Esa es la weá. Si no sabes, no es tu culpa. Pero si no sabes, no hables tampoco, weón. Porque a él lo tildaban, lo transformaban en trending topic, lo transformaron también hoy día. Hoy día tiene una imagen súper basureada por solamente el que dirán. ¿Cachai? Porque podemos tener diferentes opiniones de una persona que a lo mejor, puta, no conocemos el tipo de relación que pueda tener. Entonces a veces pasa a ser súper injusto que a una persona lo tilde y diga, no, ese weón no sé, era un degenerado, un depravado. Y nadie de su entorno lo decía, pero la gente se queda con eso. O sea, oye, aquí están diciendo en el chat que Nicole Block salió hablando de Miguelito. Ah, entonces hay un antecedente. O sea, yo por eso te pregunté, ¿adentro?
Yo seguí dentro del reality cuando la... Invitemos a Nicole Block. Cuando la Nicole Block dijo eso, yo no sé si habrá sido verdad. De hecho, Últimas Noticias me habló a mí por, a través de la declaración de Nicole Block. Yo nunca vi la noticia, entonces no sé dónde habrá sido. Pero Nicole también decía que Miguelito se metía dentro de mi cama y que a mí también, supuestamente, él me había hecho algo. Ah, pero ella hizo como una denuncia por otra persona. Ah, no, o por sea, ella. No sé cómo habrá sido, porque mentiría. Nunca vi lo que ella dijo ni cómo fue la noticia. Yo solamente me hicieron ciertas preguntas que yo respondí dentro del reality. Entonces eso después terminó siendo noticia. No sé cómo habrá sido, la verdad. Pero lamentaría mucho que se hubiera sentido pasada a llevar. Me hubiera gustado apoyarla o que lo haya hablado en el mismo momento. Y si es que realmente fue así, creo que es algo que ella debería hablar también con Miguelito antes de contarlo. O sea, tiene todo el derecho de contarlo a todo Chile si es que ella quiere. Pero por lo menos de lo que yo vi, estando ahí presente dentro del reality, nunca vi una actitud rara de Miguelito también con Nicole. Si es que fue así, porque yo tampoco estuve las 24 horas cuando estuvieron ellos dos, lamentaría mucho la situación y también me gustaría, no sé, apoyarla, pero por lo menos yo nunca me sentí pasada a llevar, y eso que Miguelito era el que más acostaba conmigo cuando estábamos con la Dani dentro de la cama. Y tampoco nunca sentí que él tenía una intención con ninguna de adentro de la casa. Y si ella se sintió así, yo creo que debería ser algo hablado también con él. Mira, oye, a mí de verdad no me gusta mucho hablar sobre estos temas que son a veces como densos, sí. Pero bueno, para cerrar, lo importante de tener este tipo de conversaciones es simplemente sacar alguna moraleja, sacar alguna reflexión. No hablemos de las cosas que no sabemos. El Nico lo dijo súper claro, a veces, bueno, no sabemos las cosas que ocurren dentro de un programa de televisión o entre dos personas y no tenemos por qué saberlo. Pero tampoco tenemos por qué hablar lo que no sabemos. Así que pensemos muchas veces antes de tirar hate, sobre todo cuando pueden dañar la imagen o la vida de alguna persona, porque esas cosas a veces son graves, se imputan hasta delitos que le pueden cagar la vida a una persona de manera injusta. Cuando es justa, cuando alguien se lo merece, puta, no hay ningún problema. Pero ese tipo de cosas se denuncian en tribunales, en la justicia, porque podrían ser delitos. En las redes sociales no se soluciona nada. Solo se genera como mala onda, mala vibra. Recordamos a todo el mundo que estamos regalando entradas para Dream Beach. Parejas, ¿por qué? Porque estamos con una de las parejas del momento. Que me imagino, Nico y Wari, esto es para que se preparen si es que no les han avisado. Pero ustedes van a ir a la gala del Festival de Viña del Mar. Lo organiza Canal 13. Entonces lo más probable es que ustedes sean parte de los invitados, ¿o no? No sé, no han dicho nada todavía, pero me encantaría. No tengo celular, así que no me ha llegado ninguna invitación. Déjame preguntar el tiro. Mira, a mí el viernes pasado me llegó la invitación, entonces están recién mandándolas. Ah, ya. Entonces puede... No pierdo la esperanza. Ustedes son del canal, pues entonces seguramente van a llevar a todos los del reality. Sería genial, me encantaría. Sería increíble. ¿Cachai? Entonces, nunca he estado ni siquiera en el festival. ¿No? Nunca. Mira, qué buena experiencia. ¿Pues hemos carreteado juntos? ¿Solo he estado carreteando? No, pero no en el festival, fuera del festival. Mira, oye, la pregunta es entonces, ¿usted iría, le gustaría pasar como pareja o pasar ahí como team Tierra Brava? ¿Cómo le gustaría? No, como pareja, a mí personalmente. ¿Sí? Obviamente que sí. ¿Y a ti? Me encanta. ¿Qué? ¿Te imagináis la guardia? No, me gustaría pasar sola. Bueno, quiero lucirme sola. Bueno, pasó con la chamba. Pareja. Pero weón, absolutamente broma, innecesario. Era broma, gente, era broma. Pero innecesario. Yo solamente soy una opción. Pero espérate, yo le voy a tener que pedir Moina, Anto, esta parte la vamos a cortar porque si no lo vamos a perjudicar a este. No, si nosotros tenemos esa broma. Muy bien. Tenemos esa confianza. Sí, pero esa es nuestra broma, no, como pareja totalmente. Si estamos todos los días juntos, imagínate cómo. El outfit este año es flores y colores. ¿Cómo se imaginan, por ejemplo, allá juntos? ¿Les gustaría ir combinados o cada uno con su propio estilo? Combinado me gustaría. Sí, combinado. ¿Sí? Yo lo tengo pensado hace rato, como me gustaría ir. ¿Te gusta? ¿Ya sabes cómo? ¿Te sabía la temática? No sabía la temática, pero me calzó. ¿Te calzó? Me calzó por lo que yo quería. ¿Cómo te gustaría? No, que sea sorpresa. Es que sorpresa. Sí, no, pero por ejemplo, pero se puede decir alguna más en colores o más en flores. No, en color. Más en color. Sí, algo más. Ay, así sobrio, que sobrio entre comillas, porque tiene que ser un color llamativo, pero no me gustan tanto los diseños. Mira, seguramente algo que le viste a Cristiano Ronaldo en alguna gala. Sí. ¡Ah! De billete, weón, ahí.
ahí recibiendo el Balón de Oro, seguramente ahí. Busquen esos outfits y ahí está. A ti, Wari, ¿cómo te gustaría? Tampoco me gustan tanto los diseños, me gusta más, más liso. Pero, por ejemplo, tú que eres artista, ¿te gustaría a ti diseñártelo, crear tu vestido o tu outfit? Eso estaría bueno. De hecho, estuve un año en diseño de vestuario y me dedicaba a hacer diseños, dibujar diseños. Y entonces, claro, me gustaría dibujar mi diseño. Mira, qué bonito. Bueno, disculpen que hagamos esta ficción, ojalá los inviten, ¿se imaginan? No, te vamos a ver en la tele, Carol. Con la abuelita. Pero te prometo decir, oye, un saludo para Nico que tenía su look listo. Oye, le están diciendo Warren, reina del Festival de Viña, están colocando acá. ¿La apoyaría en una campaña? Obviamente que sí. ¿Cómo sí? No la apoyaría. Jefe, lo más que no me sentiré Jefe el piquero. Campaña. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Bombita. ¿Pero te gustaría ser reina de Viña? Me gustaría ser reina de Viña, pero primero que me enseñe a tirarme el piquero, si no pasaría la vergüenza de la vida. Oye, eso estaría rudo, porque yo este año inmediatamente creo que perfilo, por ejemplo, Chilevisión podría llevar a la Cónica Peli, que está en un súper buen momento. Pamela Díaz podría ser también una candidata, tiene su propio canal de YouTube. Imagínate que Canal 13 dice, ya, vamos con la Wari. Sería súper peleado. Sería más las figuras que aparezcan en el Festival de Viña del Mar, que pueden ser las humoristas, por ejemplo. No sé, ¿qué artista femenino viene al Festival de Viña del Mar? ¿Que podría ser reina también? No tengo idea. No sé nada, el festival. Ah, están súper informados igual. Sí, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no cacho nada? ¿Puede ser cualquiera? Puede ser cualquiera que tenga representación en el Festival de Viña del Mar en algún programa o algo. Tiene que ir representada por un medio acreditado. Ah, ya. Eso es lo importante. Pero no, creo que para reina. Pues. ¿Quién? María Becerra. María Becerra. ¿No iba Nicki Nicole? No, eso fue el año pasado. El año pasado estuvo ahí. Pero eso, ¿tú postularías ahí entonces? Imagínate, compites contra, no sé, la Connie, la Pamela, que decís, weón, ya tienen mucha gente, pero vota la prensa, ojo. Me haría risa, no sé, me gustaría, pero no me sentiría como intimidada tampoco. No, la Guari puede contar. Bueno, vamos a hacer campaña. Vamos a hacer campaña para que. Guari. Vamos a hablar con tu suegro. Sí. En una de esas podrías competir ahí con tu, no sé si tan de amiga o no, con Frank, que ella dijo que quería ser. La Fran quería Fran también. Mayra, sí. Gané, sería entretenido, para mí tampoco. O sea, para mí no, más que una competencia sería una experiencia. Sí. Sería algo entretenido. No es como que vea a la otra como una rival y tampoco si la Fran. Y ojo, que hace algunos años ya no se escoge solo reina, es rey y reina. Son dos, así que mira, amigo. Mira, ya está. Y ahí, Fabio Agostini, mañana vamos al gimnasio. Sí. Siento que ahí tienen menos competencia, sí, porque no sé, Chilevisión, ¿a quién podría llevar? Jorge. Ah, verdad, igual Mino, weón. Sí, también. Si hay competencia, está en competencia. Sí, está Fabio. Está Fabio, también. Fabio también podría Fabio que está viviendo en Chile. ¿Está aquí en Chile? Sí, se vino hasta marzo. Mira, después. Podríamos invitarlo también. El Matucci. Luis Mateucci, hoy es verdad, bueno, Canal 13 hoy día, bueno, con esto. Longton. La parrilla mejor. De los realities de Chilevisión y Canal 13 le sumaron al espectáculo, bueno, muchos nombres. ¿Por qué? Ay, sí, Carol, ¿por qué? Vamos, Carol. Ay, no tomar el mato. Todavía no vuelvo a estar en mi momento. Voy a preparar. Oye, a propósito del Festival de Viña del Mar, que me gustaría preguntarles qué día les gustaría ir. No sé si conocen la polémica que ocurrió con Peso Pluma. Amigo, nada. Yo sabía hace muy poco. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Lo que están pidiendo bajarlo por el tema de las letras de las canciones dedicadas al narcotráfico. Hay un concejal que está pidiendo que se reevalúe la participación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar por su vínculo con el narcotráfico y las letras relacionadas pero a la claro, pregunta, ¿hay oficialmente un vínculo con el narcotráfico o solamente son eso letras que lo exponen? Es que en realidad la historia de Peso Pluma habla de que participaba en los carteles, en las fiestas de los carteles, cantaba para los carteles de México. Y que su carrera estaba supuestamente financiada por la Es que narcos. Sí, así yo lo encuentro un poco más complicado. Ahí es un tema bien, bien delicado. Pero si, no tú que te ponía, ahora. Si tú te ponías a ver la letra de cualquier reggaetonero, en todo momento se habla de sexo, droga y alcohol. Tal cual. Claro. ¿Cachai? Entonces crucificar a uno sería súper injusto porque también puede haber una historia detrás que uno no conoce. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la historia de Peso Pluma es que ellos actuaron en los carteles pero bajo amenazas? También y no tenían otra opción y le decían, weón, sabes que me gusta y anda a cantar. ¿Qué le vaya a decir a un narcotraficante o un dueño, o sea, un jefe de cartel en México? ¿Le va a decir, no voy? Obvio, no. Y aparte, no es que lo haga ahora, ¿o sí? O sea, siento que es solamente una letra, más que realmente él sea narcotraficante.
Por más que lo haya hecho también, claro, en su historia, pero sí, no hay que sentenciarlo. O sea, el Festival de Viña del Mar ha tenido, no sé, más artistas drogadictos que no, lo más probable en la historia, ¿cachai? Y entonces es como hoy día ese moralismo o juzgar, nuevamente estamos hablando de juzgar a alguien por lo que tuvo que hacer o por lo que hizo, porque a lo mejor fue algo también de su pasado que no tiene nada que ver con su presente, pero él hace música, pues. Si me preguntáis a mí, no me gustaría porque me gusta Peso Pluma. ¿Te gusta Peso Pluma? Sí, me gusta Peso Pluma. ¿Y a ti, Guarillo? Me encanta Peso Pluma. ¿Cachai? Y bueno, este tipo de polémica a veces lo único que hacen es empañar nomás una fiesta, a veces molestan también a los artistas. En una de esas, el mismo artista después dice, es que me bajo esa mierda, que voy a ir. Ha estado en los Grammy, en los Billboard, en los principales escenarios del mundo y en el culo del planeta. No, pero hubo un concierto que yo tuve que cancelar por eso mismo. ¿En qué concierto? No me acuerdo. ¿Cuál sabes cuál es? Puta, pero dame la información completa. No, pero tuve que cancelar por el que tú tenías amenazas de muerte como de otro cartel. Pero caché, pero ya, pero ya. Caché, pero bueno, ahí uno no lo sabe. Carito, Carito, muy, sí, nos quedan tranquilos, muy, estamos bien en el horario. Muy bien, la Carito les va a cumplir con el horario, no se preocupe. Está ahí, Carito, lista y dispuesta para que salga todo muy bien en el programa. Qué bueno saber ese tipo de cosas también del Festival de Viña del Mar. Les voy a contar la parrilla para que ustedes me digan qué día les gustaría ir a ver. Porque ustedes, como personas que trabajan en Canal 13 o que le deben fidelidad, ¿por qué? Porque si no los multan, ustedes deberían aprovechar también ese... Oye, estoy trabajando, ¿por qué no me dan una entradita para el Festival de Viña? Negocien ese tipo de cosas, si se puede. ¿Qué día irían? ¿Qué día le dirían, por ejemplo, a los ejecutivos? Oye, dame una para el día lunes, para el martes. Mira, yo sé que hay un día que va a fade, ¿cierto? Te vamos a dar acá los días exactamente. No. De hecho no va. No. Sí, pues. Ya, oye tú. Yo no sé de dónde sacaste esa información. Bueno, ya he escuchado fake. Ya no quería. Y todos quedamos así. De hecho es un fake. Muy bien, es un fake news. Puta, yo he escuchado fake. Pero mira, 25 de febrero, el día domingo, la primera noche va a estar Alejandro Sanz, Alison Mandel y Manuel Turizo. Me encanta a mí. No me interesa. Pucha, con todo el respeto. Fan de Alejandro Sanz. Alejandro Sanz me gusta también. Día lunes. Bueno, el día lunes se la dejan a otro de los chicos. El día lunes 26 viene Andrea Bocelli, Javiera Contador y Miranda. No, Miranda, no, me encanta. Miranda igual. ¿No? Quiero ser. Tampoco, el martes también lo pasan. No es, hasta el momento no es el festival de los chicos. Hasta el momento no es el festival de los chicos. Pero invítenos a la gala igual. Pero, martes 27. Y esto, ojo, también tienen que estar informados en ese tipo de cosas. Si lo invitan a la gala y lo están entrevistando y les dicen, oye, ¿qué día te gustaría el festival? No pueden. No pueden. No pueden dar esa respuesta. No la palusa. Ya, por eso me confundí. Ya está informando ahora, Carola, así que mejor. No podrían decir, ay, es que no sé. Van a decir, pero ¿cómo estos buenos los invitan? Martes 27, Maná. Sí, me encanta. Luis Slimming y Metan Ward. Maná lo mejor. Maná me gusta, pero no me convence ese día, pero Maná me gusta. A mí no. Vamos a ver si les convence el miércoles 28. Mora. Listo, ese es mi día. Lucho Miranda y Anita. No, Anita, ese es mi día. No, Anita, Mora yo lo fui a ver justo antes de entrar al reality. Es una locura. Muy buen show. La cagó el weón. Muy una buen show. Una versatilidad con sus canciones. Rapea, canta. Entonces iría el 28. Sí, Mora es. ¿Y Anita? Me gusta también. No me vuelve loco, pero me gusta. ¿Y qué otro día más? Quedan dos días más para convencerte. Y bueno, y ha sido un buen año para Lucho Miranda también en el humor. Jueves 29. Vamos a ver si este te gusta. A ver. Los Bunkers. Me encantan. Sergio Freire y John Sister. Ya existe. Y el día viernes. Sergio Freire. El día viernes. María Becerra. No. Alex Ortiz. Y Peso Pluma posiblemente. Eso también es bueno. María Becerra y Peso Pluma. No, pero día, ¿sí va a Peso Pluma? No, el día del machuelo de tu Insta, sí o sí. Sí, el jueves. Nos quedamos con el jueves. Sí. El jueves se quedan entonces. Va. Bueno, ¿cachai? Entonces, ahora cuando lo inviten a la gala, todo ese jueves, bacán, pero me gustaría ir al festival. Es posible. ¿Y qué día? El jueves, ya saben, ¿cachai? Entonces, ¿jueves cuánto? ¿20? El jueves 29. Listo. Anótalo. La gala es el jueves, o sea, el viernes 23, por si acaso, para que no cierren eventos tampoco ese día. ¿Cachai? Tienen que tener toda esa jugada. Está bien caro. Manager. Le vamos a contratar abogado, ya visto manager. Años en la industria, weón. Me dijiste Young Sister, Sergio Freire y
y los bunkers. Los bunkers, puta, el día. No, ese. Está bueno ese. Ese bueno, bueno, y si no los invitan, les contamos que. No invitáis tú. La del trap van desde los 40.000 hasta los 287.000 pesos. ¿Cómo estamos ahí? 287 con las 40 lucas. 287 por 2. Ah, pero déjeme informarle. ¿Y no que entra de cortesía de Like Media, no? No. La verdad es que no tenemos todavía para el equipo. Chicos, probablemente yo voy a ir alguno de los días y voy a ceder otros días a mi madre, a mi papá. Perfecto. Muy bien. Oye, tenemos preguntas. Los chicos se van a las 19:30 horas, así que hasta esa hora puedes comentar, darle like, subir una historia, decir, oye, estoy viendo a los chicos porque quiero ir a Dream Beach. Este sábado 13 de enero, una fiesta espectacular. ¿Le gusta la música electrónica a ustedes o no? Sí. Nos encanta. Sí, bueno, me encanta. ¿Van a Dream Beach o no este sábado? Me invitaron, ¿qué? Pero... te lo vas a perder, ¿no? Tienes que ir a conocer a los suegros. Es que va Clap, sí, te voy a conocer a los suegros. Sí, hoy va a estar Fede Legrand, Clapton. Va Clapton, weón, va Clapton. Pero más importante, los suegros. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Es almuerzo o cena? Un punto más. Es fin de semana completo, weón. Si está complicado la weón. No, pero está bien, pero es bacán porque esa debe ser parte de tu presentación, Wari. Cuando digas, mira, hoy día teníamos una invitación a un evento La Raja, pero preferimos estar acá. Porque Nico quiso conocerte, papá, mamá, entonces van a decir, ah, mira, dejó de hacer algo importante por él. Sí, para que lo ayudes, para que lo presentes bien. Me encanta, Carol. Voy a agarrar tu número para darme consejo, weón. Carol Lucero, asesorías, weón. Muy bien. Wari, ¿en tu caso te gusta la música electrónica? Me encanta. Muy bien. Entonces, este sería un festival al que hubiesen ido si hubiesen tenido la posibilidad de. Queríamos ir. Sí, queríamos ir. Sí. Queríamos ir. Queríamos ir. Oye, las entradas que teníamos para ello, entonces vamos a tener que regalárselas a ustedes. Ya lo saben, ustedes que nos están viendo, hoy día solo parejas, vamos a leerlos ahora. Ahora, manden sus mensajes. ¿Quiénes deberían ir como pareja, amigos, padre, hijo, mamá, hijo, hermanos, como sea? Lo importante es que nos cuenten su relación de dos y por qué deberían estar este sábado en el festival de música electrónica más importante del verano, Dream Beach, este sábado 13 en Ritoque. Chicos, ¿tienen más preguntas para nuestros invitados? Nos quedan pocos minutos, sí. 9 minutos, estrujémoslo, por favor. Eso, hoy, bueno, hace un rato se tocó un tema bien controversial de que un reality te puede cambiar mucho la perspectiva que tenga cada persona. En ese sentido, ¿ustedes también ahora entrarían a otro reality? Lo hablamos y dije que si entramos, o sea, si es que me ofrecen otro reality, me gustaría entrar con él, no sola. Ah, mira. Ah, poniendo condiciones ya. ya comienzan los divismos. Un chico se hace famoso, un chico reality, ya comienza ahí a pedir exigencias. De hecho, bueno, para venir acá los chicos nos pidieron 18 toallas negras, rosas en el camarín. ¿Quieren más? Sí. Muy bien. Por supuesto, tenemos bus porque es el sabor. Gracias, y energía, chicos, son los mejores del verano. Yo también quiero una, pero parece. Tengo una corrección, chicos. Una para la no es una energética, es una bioenergética. Bioenergética. Aprobada por la FDA, ya lo sabes, cúrcuma, guaraná, libre de sellos, cero azúcar. Bub está con nosotros, le vamos a dar una a Nico Solabarrieta, ábrela por favor, porque nuestro auspiciador va a estar contentísimo que un deportista como tú la consuma. Es el sonido del verano. Escuchemos al de la Wari. No te vayas a romper la uña. Ya me rompí una, mira, no. Oh, qué lástima. Lo van a intentar, ¿quieres que te la abramos o no? Está bien, ahí está. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Ya lo sabes, Bub está con nosotros. El verdadero sabor no es una energética, es una bioenergética. Cúrcuma y guaraná. Estamos con la Wari, estamos con Nico Solabarrieta. Gracias por estar con nosotros. Tenemos preguntas. Sí. ¿Es posible hacer un ping-pong, Mati? ¿Un breve ping-pong? Otro más. Bueno, un adelanto. Bueno, revitamos algunas de las preguntas. Vámonos más. Dale. Son las que van a salir ahí en las redes de la media. Pero podemos responder al mismo tiempo que ya lo tengo practicado en mi cabeza. Muy bien, a ver, escuchemos. Ya, no, en la parte inicial. Sí, la parte inicial. Ah, mira, mira. Sí, aquí, sí, sí. El ping-pong, ¿no? Sí, sí, claro. Ping-pong con Nicolás Aren. Esta weá estuvieron todo el día ensayando la palabra. Llamar el 1, 2, 3, Nicolás. Habla muy bien de ustedes. Muy bien. Vamos, chicos, por favor. ¿Enamorados? ¿Quién responde primero? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Quién es más celoso? Nicolás. Yo. ¿Quién me dio el primer paso para la relación? Nicolás. ¿Qué? Oh. ¿Qué? Sí, el beso, weón. Ella me metió la lengua a mí. ¡Oh!
era un beso sin lengua y quedé así. Eres el hombre más mentiroso que ha pisado esta tierra. Qué mentiroso más grande. Uno, tú me invitaste a la fiesta. Eso. Segundo, ese día me estuvo persiguiendo igual. Carita. No. Sí, me robaba mi vapo este hombre. En algunas situaciones me miraba, entonces decía, vamos a ver hasta qué punto llegamos. Y después se enfermó. Y cuando se enfermó, él quería que yo lo cuidara y se iba a dormir al establo conmigo. Entonces, el primer paso lo dio solo a Barrieta. Bueno, ya fui yo, fui yo. Pero estamos bien. No vamos a discutir en la media. No vamos a discutir en la media. Discutiremos la casa. Continuamos con este ping-pong. Matías Almendra. ¿Quién es más romántico? Yo. Los dos. No, yo creo que yo. ¿Cómo era? Yo. ¿Los dos? Yo. No, yo. Pero si, ¿cómo? ¿Cómo que cómo? Pero mira, bueno, quedó aquí claro. Para Nico no eres romántica. No, no, para sí, mí, sí, no, no, sí es romántica. Sí, sí es romántica. No, pero yo te hablo de la situación final. Lo del hogar. ¿Lo de qué? Lo del hogar. Se van a ir a la misión, la misión, sí, verdad, ya, la misión, la misión que tuve que hacer yo. Es que sí. No lo puedo decir. No, no, después lo van a ver. Lo van a ver después. Ya, ¿se van sí. a ir juntos? Se van a ir juntos. Pues si vive conmigo prácticamente. Oh, weón, tu bueno. mamá se va a enojar muy pronto. Muy intenso. Y Beth Vergara se van a ir a vivir juntos. Tiene que no. Oye. Ya, pero ¿quién es más detallista entonces? No, detallista los dos. Detallista. Romántico, detallista rollo, romántico detallista. Nicolás. El más enojón. O enojón. Yo. Nicolás. ¿Se ve? Pero no, pero por otras cosas. Así el, digo yo, enojón que, solo Barrieta. Con ella no me enojo nunca, pero me enojo así per pelotudez. Por ejemplo, ¿qué? Hoy día estaba haciendo la cama porque compré una cama. Y me pité la máquina para... Y, weón, me putecí casi la rompo. Tengo una pregunta. No, lo fui a arreglar yo y me dijo, por hacer algo que valga la pena. Y agarró la llave y se fue. Y yo como viendo un video en YouTube como arreglando. Mira, hay que controlar a veces esas cosas, weón. Esas frustraciones están por cosas pequeñas. Quiero una pregunta, quiero una pregunta. ¿Qué es lo que más te molesta de Nico? Su TOC. ¿Cuál es su TOC? ¿Cuál es el TOC? Que sea tan ordenado de repente, como que tenga que tener toda la perfección. Y ¡qué como... paja! Histérico, histérico. Histérico. Es de esos hueones que no pisa líneas. Así como una herramienta. Me pasa de ajo con la escalera. No, sí, tengo ese toque, lo admito. ¿Sí? ¿Y a ti qué es lo que más te molesta? Su desorden, pues, bueno, obviamente. Si yo soy pero muy desordenada. Demasiado desordenada. Demasiado desordenada. Pero es una vergüenza. Piensa que cuando ella... entonces esto sí lo puedo contar. Cuando ella quedó eliminada, bueno, hizo todo al lote, tenía que ir a competir, la maleta lo hizo al último minuto. Metiendo todo a la metiendo huella. Todo. Igual me voy a acostar en la noche y digo, siento una hueá en la cabeza. ¿Qué chucha sacó la almohada? Un taco. No. Pero se le había quedado un taco abajo de mi almohada y el otro se lo llevó. No, terrible. Pero weón, qué desordenada. Pero, por ejemplo, eres de esas desordenadas que llega de carretear y deja todas las cosas tiradas, se acuesta y al otro día ordena, o deja las cosas ordenadas y se acuesta. Llego a carretear y las cosas ya están desordenadas. O sea, en el hecho de arreglarme, dejé todo tirado en el suelo y tengo que caminar encima de la ropa. ¿Y te desmaquillas o te acuestas y al otro día? No, se me desmaquillo, eso sí, eso es lo más importante. El skincare, sí. Pero el skincare es súper importante. Pero no, soy un desorden. En el reality también junto la ropa sucia con la ropa limpia y después de repente saco. Nunca tengo calcetines, perdí todos los calcetines, de hecho. Pero espérate, y Nico es todo lo contrario, entonces tú llegas. Mentira, eso que hay un video que el Guaso sale hablando que nosotros somos los más desordenados. Claro, porque como dormíamos juntos, yo quedé como el buen desordenado, pero yo estaba ordenado, si era la ropa de ella. De ella, chulo. ¿Y tú eres de los que por color la ropa? Sí. Ah, pues si te digo que es un gigante. Por la negra, por la de colores. Ah, entonces. Pero eres de eso que está, dobla la ropa interior. Obvio que sí, como una de las ropas interiores. Obvio que sí. ¿Pero quién no dobla la ropa interior? Las están así, pero en todas partes, así, como ordenadito. Bueno, dobla hasta las muñequeras. O sea, las deja de un lado. Y fuera del encierro, su panorama favorito. ¿Dónde salen a regalonear ahí, a darse cariño, amor? Es que igual saliste hace poco, entonces estamos como recién descubriendo cómo... ¿Pero qué es lo que más...? ¿Qué hemos hecho? Hemos salido harto a comer. A mí me gusta mucho salir a comer, sí. Mira, ¿qué comida favorita? La mía, paquete carbonara. Mira. Perdón, perdón. ¿Qué dijiste tú? ¿A la boloñesa? No, carbonara. Ay, sí, a la boloñesa. Sí. La pero también le gustan las pastas ambos, sí, entonces. ¿Coinciden en gustos musicales? Es que yo escucho, los dos escuchamos de todo. De todo. La otra vez nos quedamos jugando pool hasta muy tarde escuchando Metallica, sí. Led Zeppelin. Pero siempre tiene que haber su favorito, tu artista favorito, ¿quién es? Mi artista favorito, es buena pregunta. Pasa para allá que déjame pensar. ¿Wari lo tienes más claro o no? Tu artista favorito, o sea, el primero de Spotify, el más escuchado de tu vida, la banda sonora que te ha acompañado durante siempre. Uy, nunca he tenido, pero ya, yo, sé que yo creo que podría ser Led Zeppelin. ¿Led Zeppelin para ti, Linkin Park. ¿Linkin Park? ¿Lo tengo tatuado? No, te voy a ver. Rolling. Ahí donde yo. Ah, será mi whisky. Pero mira, oye, ¿tienes al guasón tatuado? Mi tatuaje que quiero hacerme. Oye, pero ¿cuántos tatuajes tenías, weón? No sé, weón.
Yo quiero ese tatuaje. ¿Pero lo podrías subir un poquito más? ¡Ah! ¡Ah! Pero mira que huevón más mino, weón. Oye, díganme que no la representé. Ustedes estaban esperando eso. Estaban esperándolo. Sí, oye, de verdad, había confundido. In the End, qué buena canción, weón. Sí. Muy buena banda sonora. Entonces, para ti, Led Zeppelin. Qué buena también. Tenemos más, la última pregunta. Sí, con esto cerramos. Ya que te gustan los tatuajes, ¿te tatuarías algo en honor ahí al amor con ella? Más adelante sí. ¡No! ¿Sí? ¡Oh! ¡Esa hueá no se hace! ¡Después se los borran! ¿Y tú? Yo creo que ya me está convenciendo muchas cosas y me está impresionando lo que he llegado a hacer por este hombre, así que no me cabe. ¿Qué cosa ha llegado a hacer? vamos a dejar esto hasta acá porque son exactamente las 19:30. Uh-huh. Teníamos un compromiso de horario también con ustedes. Sabemos que tienen una agenda súper ocupada. Agradecerles. Para todas las personas que están participando por las entradas de Dream Beach, bueno, se alargó obviamente la conversación, los vamos a elegir acá entre nosotros, pero vamos a darles los últimos segundos para que se despidan de su público, agradecer que estén acá, Wari, Nico, de verdad son tremendas personas, qué bacán que hayan aceptado, agradecerles que hayan ido también a la gala de los Likes Awards, espero les haya gustado, lo hayamos estuvo tratado de comer. Increíble la gala, lo pasamos sí. Increíble. ¿Y la fiesta? Mejor sí, todavía. Estuvo bueno, ¿no? Sí, estuvo muy estrella. Es que me cagué de la risa, de repente veo a este DJ y dije, no entiendo lo multifacético que yo es. Yo tengo que mostrarte algo, yo tengo que mostrarte algo. Todo entretenido, toca la vida, ¿no? ¿Siempre he sido DJ? ¿Sí? ¿Por qué no, pero no te gustaba? ¿Pero qué no? Oye, este hombre realmente se pasa, de repente me dije que era el DJ y estaba Carol ahí. ¿Pero por qué dijiste eso? ¿Estaba muy mala la música? No, estaba increíble, pero dije, ¿qué será? Y estaba él ahí con vestido de traje y dije, no, se pasó. ¿Quieres ver las escenas post-crédito de los Like Awards? A ver, ¿cuáles son las escenas? No, no, ¿y quién es? No, Warren, te estaba ahí agarrando a Johnny Walker. ¡A Johnny Walker! ¡Excelente, weón! Oye, pero qué buena foto. Oye, lo pasamos muy bien. ¿Por qué verdad? Me deja ahí en vergüenza? Pero está bonito. No, porque esta es tu personalidad, me gusta. Pero mándala para subirla, por favor. Oye, pero no te agarraste a cualquier tipo, te agarraste a Johnny Walker. Sí, pues, máxima de oro, imagínate. Te lo vas a sacar en cara pues celoso. Sí. Momento guardado, colecciona momentos. Weón, estoy con la cuenta corriente ahí. Lo tiene listo. Por favor, Wari, palabras al cierre. Primero agradecerle a Like Media por la gala y también por la invitación, lo pasé increíble. Eres un chiste, ustedes también, aunque nos trataron de cagar con sus preguntas. ¡No lo van a lograr! Mentira. Y bueno, agradecer también a toda la gente que está viendo, que siga viendo Like Media. Realmente lo encuentro increíble el programa. Luego voy a seguir viendo yo también en mi casa. Y a todas las personas que nos siguen, a Nicolás Arena, a mí, a Nicolás, por nuestra relación, les mandamos un beso y que sigan haciendo videos porque nos encanta. Muchas gracias. Igual es súper penca cuando a uno le degradan su trabajo. Uno aquí viene a como entrevista y dice, ay, tú eres un chiste. Yo no soy un comediante, ni un humorista, soy un comunicador nomás. Nico, pero es lo que hay. No, pero bueno, agradecerte también la invitación. Primero a la gala, ahora también acá con usted. Lo pasé muy bien, una muy linda conversación. Así que bueno, esperemos estar de nuevo juntos en otro momento que nos va a invitar. Pues, sí, no te olvides de nosotros. Sí. Y bueno, también agradecer a todos los chiquillos que nos han tratado increíble, bueno, por los cafecitos, por toda la atención. Y bueno, seguramente nos estaremos viendo. Y a la gente que nos sigue, tanto a mí como a la Guardia, a Nicolás Arena, etcétera, mandarle un beso gigante. Muchas gracias por todo el apoyo desde siempre. Y como dice ella, sigan haciendo videos que nos encanta porque que, la verdad, pasamos toda la noche viendo todos somos los videos. Somos fanáticos de nuestros videos, parecemos idiotas. Como nos miramos y nos seguimos viendo. Bueno, para que puedan ver la autorreferencia de los chicos reality que están acá, me encanta verse, ¿no? Pero si les gustó el café, solamente recordarles que Segafredo Zanetti está con nosotros, verdadero sabor italiano. A ustedes les gusta la comida italiana y también les gustó el café italiano, expreso, cappuccino, el que quieran, a la hora que quieran. Lo importante es que sea Segafredo Zanetti. Gracias por haber estado acá, gracias, Nico. Querido. Gracias, Wari, por haber aceptado la invitación de nuestra humilde casa para ustedes. Cuando quieran puedan regresar. De verdad. Muchas encantado. Gracias. Vamos a volver, pero a nosotros con preguntas para usted. Sí, sería igual la rara. Te vamos a hacer el ping-pong a vos. ¡Puta madre! Te vamos a hacer el terrible ping-pong. Háganselo también a Mati algún día. No, se Mati cagó. Ya me estoy maquineando qué preguntarle. De hecho, igual depende de su trabajo para ver si ustedes lo repostean o no. Si está bueno, lo repostean. Si no, no lo repostean. Tienen que repostearlo. A lo mejor, depende de las preguntas, puede ser al mejor amigo o al normal. Sí, a ver. Oye, muchas gracias nuevamente por haber estado acá. Ahora sí están en libertad de acción, chicos. Gracias, Carlos, querido. Bueno, se nos tenemos viendo. Que ir a... Sí, tenemos. Oye, que Nico, y presenta el Benja, po. Oye, pero...
Oye, Gonzu, pórtate. No me esperaba menos. No me esperaba menos. Listo, es que... se acabó el programa, corte. Me encantó ese comentario. La Guare, yo te lo presento. ¿La Guare lo conoció? Sí. ¿Y cómo anda? Si no te lo presento. Ay, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está. Tiki, allá. Ah, uy, mira. Ah, te va a... Mira, le pegó su cuarteada también, ahí parece. No, hombre. Ya, bueno, no me dijiste. Ya, vamos, antes que no. Antes un que chiste. Es un chiste, es un chiste. Un chiste, weón. Chao. Comediante, ya, me quiero ir. Chao. Gracias, chicos, por haber estado acá. Y ahora sí, a los que estaban esperando, ¿quiénes serán los ganadores para ir a Dream Beach este fin de semana? Estamos en la parte final de nuestro programa. Gracias, Boop. Gracias, Segafredo Zanetti. Le vamos a pedir a la Consu y le vamos a pedir a Matías Almendra. Leamos aquí algunos de los mensajes. Yo ya tengo mi ganador. Muy bien, vamos a ver acá inmediatamente mientras los chicos están viendo. Recordamos saludar a Bar La Virgen, que está con nosotros. Comida, tragos, un excelente ambiente. Ya lo sabes, en la playa están en Pichilemu, también están en Reñaca y por supuesto tendrán la posibilidad de disfrutar de ello. Antes de que se vayan, yo no me saqué una foto con ellos. Espérenme, me voy a sacar una foto con ustedes. Quedan a cargo el programa con su Villarroel. Consu, Villarroel y Mati, quedan a cargo del programa. Bueno, hay que elegir. Yo tengo mi favorito ganador y es Kimmer Piña, que va a pedirle matrimonio a su bolola en Dream Beach, pero nos tiene que mandar el video y nos tiene que invitar al matrimonio. Claro, mira, acá Maite Fonseca, justo saldremos de vacaciones con mi pareja y sería maravilloso ganar las entradas para tener un excelente comienzo de vacaciones, ¿eh? Tiene que mandar una foto con el polola, ¿eh? Estoy yendo ahí a la sí, y no, y tienen que seguir a todas las redes sociales, claro. TikTok, Instagram. Eso. Vamos con otra, a ver. ¿Pero son solo dos ganadores? Solo, ya vamos a darlo ahí como ganar. Sí, entonces, sí. Kimmer es mi favorito. A ver, yo había leído otro. A ver, sigan comentando para ver. Dice. Oye, pero qué ritmo le ponen a este programa. Oye, sí, ya llegó a las entradas, porfa, ganen. Qué onda, ¿no? Conversado, ¿verdad? Totalmente invitados. Oye, pero ¿quién va a ganar ahora la entrada? El Mati no se puede decidir. Muy bien, es que hay muchos comentarios, Carlos. No me he decidido, la verdad, que la gente está muy difícil, ¿no? Vamos a leer algunos. Por ejemplo, Alfredo dice: estoy de cumpleaños. El 17 de enero sería lejos el mejor regalo. Giovanka dice: quiero las entradas. Soy fan de Clapton. Ir con mi amiga sería lo mejor para ustedes. Saludos también. Oye, Carol, yo ya elegí a los primeros ganadores, ya te digo. ¿Quiénes son los primeros ganadores? El que le va a pedir matrimonio en Dream Beach. ¿Le podemos hacer el seguimiento? Sí. ¿Te parece? Perfecto. Sí, ya le dije, tiene que mandar video de la pedida de matrimonio, invitarlo al matrimonio y seguir a las redes sociales. El anillo es importante. ¿Le parece algo? Mira, no digamos y no repitamos el nombre de la persona porque al decirlo le podemos arruinar la petición. Le podemos arruinar la petición de matrimonio. Entonces ya tenemos un ganador. Sí. ¿Lo tienes seleccionado? Sí. O sea, sí, escríbelo igual por interno para que nos pueda mandar. Ya tenemos a uno que va a pedir matrimonio en Dream Beach, porque este tipo de fiesta te puede permitir hacer lo que quieras. Entonces tenemos la petición de matrimonio, que nos comprometemos además a mostrárselos a ustedes la próxima semana. El tipo que pidió matrimonio en Dream Beach. ¿Te gustaría que te pidieran matrimonio en Dream Beach? No. ¿No te gusta la fiesta? ¿Y en un evento masivo? Yo preferiría algo más privado. Pero ¿algo más si privado? Él quiere hacerlo así es porque sí. Ya a la novia le debe gustar. Recuerden también eso, bueno, hemos hablado hace un rato. Nunca juzguemos. Si a ustedes no les parece, no le arruinemos a veces la inspiración. Porque el amor, cada persona lo vive a su propia manera. Entonces, qué bacán poder colaborar. Viejo, te ganaste las dos entradas para que vayas con tu novia, le pidas matrimonio en Dream Beach. Vamos a cuidar tu identidad, pero necesitamos ese video para mostrarlo la próxima semana. Yo tengo al otro ganador. ¿Quién es el otro ganador? Mira, me gustó en tono al amor y a todo eso. Alfredo Tafja se tiene puesto. ¿Qué dice? Dice: estoy de cumple el 17 de enero. Sería lejos el mejor regalo de la vida. Pero ojo aquí, pone: mi polola Fran Herrera terminó la U después de mucho estrés, llanto y sacrificio. Necesitamos celebrarlo a lo grande. Oh. Está haciendo honor a la polola. Mira, le pide muy bien. ¿Y sabes qué? Ayer ganaron dos chicas. Sí, hoy tienen que ganar dos hombres. Me parece perfecto. Sí, ahí están los ganadores. Nosotros nos comenzamos a despedir. Pero mañana vamos a regalar más entradas a Dream Beach. Y además vamos a tener una sorpresa porque vamos a regalar también entradas para el festival de globos aerostáticos que va a haber en la Laguna Karen. Tenemos por supuesto ahí la info porque Vive Fix Santiago 12, 13 y 14 de enero en la Laguna Karen. Entradas a través del sistema Punto Ticket. Un festival de globos por primera vez en nuestro país. Vive Fix Santiago 12, 13, 14 de enero en la Laguna de Carén. Vamos a estar ahí. Me toca animar ese evento, entonces voy a estar viernes, sábado y domingo. Nos encontramos. Vaya porque va a estar buenísimo.
Ustedes, los que vamos por primera vez, vamos a decir, vivimos esto el primer festival. ¿Se acuerdan lo que pasó con Lollapalooza hace más de 11 años ya? Donde el primero fueron poca gente, ¿verdad? Y ahora nadie se lo quiere perder. Seguramente Vive Fix Santiago, este festival de globos aerostáticos, se va a transformar en un fenómeno en los próximos años. Alguien tenía que partir. Vive Fix Santiago en la Laguna Carén y por supuesto vamos a estar presente. Gracias por su tremenda sintonía, chicos. Aprovechen de despedirse. Dale, yo voy. Sí, dale. Mira, Alfredo respondió, el ganador de la entrada puso Te amo, Francisca Herrera, así que me parece muy lindo cómo está conectado y participando por la novia. Y bueno, un programazo hoy día, gracias a toda la gente que estuvo viendo, estuvo muy entretenido, buenos invitados y como siempre buena compañía. No, muy buena compañía, Consu. Sí, estuvo increíble, la verdad, me cayeron muy bien como pareja, muy graciosos, muy chistosos. Son la raja, sí. Sí, me encantaron. Y lo otro, quiero decir que los ganadores, por favor, que le escriban a Like Media en el Instagram. Un para, DM. Sí, un DM, por favor, para comunicarnos. Solo para comunicarnos y corroborar sí. Los ganadores de entrada. El que va a pedir matrimonio, que ocultamos su identidad para protegerlo, y el segundo que lo escogió ahí, Matías Almendra. Mañana tendremos entradas y prepárense. ¿Saben cuál va a ser la temática mañana? La persona que nos mande el mejor chiste. Así que preparen sus chistes para mañana. Los que quieran grabar, vamos a estar leyéndolos algunos. Joaco Morales, que se sumó también a nuestro panel. Oye, aquí está también hablando la Estefanía Sepúlveda, que la ganó ayer. ¿Aún no se ha comunicado con él? Sí, al Insta. Ya se comunicó. ¿Sí? Que igual ahí escribió, ¿cómo me comunico con ustedes? Ayer gané entrada. Por DM, sí. Para sí. que le hable directamente a la Like Media y un bajo TV. Sí. Ah, ya, perfecto. Ya tenemos su correo electrónico, Estefanía. No te preocupes, las entradas te van a llegar el 14 de enero. O sea, el día después. Van a llegar, obviamente, sí, antes. No te preocupes. Vamos a ir a comunicarnos con los ganadores también el día de hoy. Gracias por su sintonía. Gracias por ser parte de Like Media. Somos un canal pequeño que está creciendo. ¿Cómo nos puedes ayudar? Dale like, suscríbete. Saludamos también a Lucas Orellana, a nuestros Like Friends, que por supuesto son parte del equipo. Y ojo, mañana las personas que se suscriban y sean Like Friend tendrán más posibilidades de ganar. Así que aprovechen, porque las personas que están conectadas ahora podrían ahora transformarse en Like Friend. Ustedes, ¿dónde dicen? ¿Cómo me hago un Like Friend? Donde dice unirse, ahí ustedes se pueden unir al canal. Pueden ser un Like Friend, un Super Like Friend o un Gold Member Like. ¡Wow! Ya lo saben. Entonces, si quieres ser parte de la comunidad Like Media, tendrás más posibilidades de ganar. Nos despedimos, tremendo equipo. Carito, gracias por las gestiones, por supuesto. Gracias a Nico, que está ahí a cargo de las redes sociales. Hoy día dirigió la Anto. Anto, estuviste espectacular. De Canal 13 se viene para acá. Gracias, Moina, también por estar ahí con nosotros. Joaco, Consu, Mati. Esta es la familia de Like Media que está haciendo el programa. Nos vemos mañana a las 18 horas. Gracias por todo. Chao, Chile. Chao, mortales. Nos vemos. Bueno, los nombres.